Bueno, solo muy sencillito lo que voy a decir. En primer lugar, darles con mucha alegría la bienvenida a esta casa y, como decía Lucía, esperamos realmente con mucha expectativa que este intercambio sea fructífero, fructífero en vivencias, en experiencias, en ideas, en pensamientos, en acciones. Voy a sencillamente decirles cómo es la mecánica de esta jornada para después ya dar paso a los primeros expositores en esta mesa. Nosotros vamos a tener lo usual, que es el panel, la organización del panel, con expositores que van a tomar alrededor de 15, 20 minutos con su aporte al tema. Luego va a haber un pequeño lapso, que yo creo que va a ser un lapso corto, donde en general lo que se espera es que el público asistente intervenga, pregunte, comente, opine. No te miro en particular, pero sería interesante que lo hagas. Entonces, ese lapso es en general breve entre panel y panel, porque las jornadas terminan 3:30, ¿no? Sí, 4 de la tarde. Ahora, en el último panel, es un panel donde se va a presentar un video que es una producción cultural en torno de este tema que se está llevando a distintos colegios. Es una obra de teatro, en este caso se va a presentar filmada, que se lleva a distintos colegios y se propone como estímulo para el debate entre los chicos de la escuela media. Sería interesante que pudieran quedarse y entonces que el debate grosso, digamos, el debate importante, lo armáramos ahí en torno de ese video hacia el final. Es una idea, una propuesta. No todos podrán, seguramente, lo entendemos perfectamente, pero sería deseable que así fuera, porque a veces uno termina de escuchar una exposición y no accede a formular rápidamente la inquietud o la pregunta que tiene en la cabeza. Después de un día de trabajo, a lo mejor se decanta más eso que uno quiere preguntar o aportar, ¿no es cierto? Así que, con toda alegría, bienvenidos y esperamos todo el tiempo trabajar con ustedes y llegar hasta el final, hasta ese video y encontrarnos nuevamente en el debate. Adelante, entonces, empezamos. Le voy a dejar a la coordinadora. Hola, buenos días. Mi nombre es Elina Jiménez y en primer término voy a presentar a María Elena Nadeo, que es profesora de Historia egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Realizó numerosos cursos referidos a la prevención de la violencia de género y el maltrato y abuso sexual infantil. Docente de secundaria y terciaria en distintos establecimientos secundarios estatales de la Ciudad de Buenos Aires. Realizó posgrados en estudios de género en la Facultad de Filosofía de la UBA, Flaxo y Claxo. Fue legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por 3 periodos parlamentarios, coautora de la Ley de Protección Integral de Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes y de la Ley de Igualdad de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Igualdad de Oportunidades de Trato entre Varones y Mujeres, además de otras. Actualmente es directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la CABA. Preside la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integrante del Foro de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y es codirectora de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor. Bueno, le doy la palabra a María Elena. Una cuestión, las preguntas tendrían que ser al final de la exposición de todos los panelistas, ¿sí? Así que si tienen inquietudes las van anotando. Bueno, muchas gracias en principio por esta invitación. Me toca reemplazar, sustituir en la medida de lo posible al defensor del pueblo de la ciudad, que es Alejandro Amor,
y que tuvo un viaje que no estaba previsto en su agenda. Él es presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, así que por la temática me pidió, dada mi tarea actual en la Defensoría del Pueblo, que venga a esta hermosa jornada. La verdad que para mí es un gusto muy, muy particular. Siempre cuando hablamos, yo voy a hablar de más particularmente de la legislación de infancia y adolescencia, cómo aborda esta legislación la temática del acoso entre pares o de la violencia entre los propios chicos y las propias chicas. Y siempre para empezar, y antes de hablar, digamos, para nosotros partimos de un universo conceptual que está definido por los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, nosotros tenemos, cuando digo nosotros, todos aquellos técnicos, profesionales, operadores, los que trabajamos con la infancia y la adolescencia, debemos dotarnos y debemos apropiarnos de estos instrumentos conceptuales que tienen que ver con el abordaje de los chicos y de las chicas como sujetos plenos de derechos. Y esto es lo que consagró Naciones Unidas ya hace varias décadas. Es una lucha, una búsqueda permanente de la humanidad toda por contrarrestar las fuertísimas vulneraciones de derechos que se han dado a lo largo de la historia y que son parte también de nuestra realidad. Ustedes conocen que Naciones Unidas se funda en 1948, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y en 1948 es la Declaración de Derechos Humanos. Se cumplen 70 años este año, así como se cumplen 100 años de la reforma universitaria, se cumplen 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Y a partir de allí empieza toda una discusión en el marco de Naciones Unidas por plasmar en un marco normativo los derechos de la población para que nunca más se produzca el Holocausto, para que nunca más el fascismo y el nazismo arrasen con los grupos humanos vinculados a distintas creencias, a distintas nacionalidades, por su condición. Este fue el origen muy fuerte, el horror al Holocausto en realidad fue el origen muy fuerte de Naciones Unidas y de la construcción muy gradual, pero muy fuerte, de los tratados internacionales de los derechos humanos. Yo la verdad que leía el diario cuando venía antes de salir y no puedo menos de dejar de decir que todo el tiempo estamos en una permanente contradicción, todo el tiempo, porque hablamos de los tratados internacionales de derechos humanos, hablamos de este paradigma que es nuestro, digamos, permanente, la guía para nuestro accionar, tanto en la práctica cotidiana como en las instituciones en las que nos movemos, y sin embargo vemos que Siria ha sido bombardeada por Estados Unidos y Francia, la Francia de la Revolución Francesa, la Francia de la libertad, la igualdad, la fraternidad. La verdad que vivimos en una sociedad con muy fuertes contradicciones, una sociedad particularmente violenta. Y yo en los últimos años, que profundicé un poco más el tema de género, estuve leyendo mucho, hice algunos cursos con Rita Segato, que es una antropóloga feminista, muy interesante, porque ella trabajó el tema de la violencia en las comunidades de los pueblos originarios, en las poblaciones más golpeadas, en los femicidios de Ciudad Juárez en México, en las cárceles de Brasil, hizo trabajos de investigación muy interesantes. Bueno, y ella llega a la conclusión, elabora distintas hipótesis y plantea la violencia como un fenómeno estructural. A esta sociedad, dice ella, que es una sociedad atravesada por relaciones de poder que tienen que ver con las clases sociales, que tienen que ver con las etnias, que tienen que ver con el género, la subordinación de género, la subordinación social, la subordinación étnica. Esa sociedad está unida por una violencia estructural. Esa violencia estructural es la que
de alguna manera reproduce automáticamente, dice ella, relaciones de poder que son abusivas, que son asimétricas y que están cargadas de racismo, de sexismo, de discriminación. El tema del acoso, ¿por qué digo esto? Porque el tema del acoso entre pares tiene que ver con esta actitud discriminatoria que notamos en muchas personas y que los niños reproducen, copian en realidad de esta sociedad adulta que no le estamos pudiendo construir de manera más solidaria y más pacífica. Rita Segato, esto está tomado de un libro de ella que se llama Estructuras Elementales de la Violencia, ¿no? Creo que tiene un título más largo, pero vale la pena, está en internet, o sea que se puede, y en este capítulo especial ella habla de la argamasa de la violencia estructural, como que las relaciones entre las personas están teñidas de violencia, discriminación, racismo y sexismo. Parecería ser que lo dado, lo naturalizado es lo violento, que para generar relaciones o circuitos que trabajen la no violencia es necesario la intervención de la educación, es necesario la intervención de la palabra del adulto, y ahí cobra particular fuerza el rol, por supuesto, de las familias, de los padres, de las madres, de los abuelos, de la familia ampliada, y el rol de la escuela. Bueno, hecha esta primera introducción acerca de cuáles son los límites, decirles que hay dos grandes tratados internacionales que quienes trabajamos los temas de familia tenemos que tener en la cartera, ¿no? Tenerlos a mano permanentemente, que son el primer gran tratado de familia tiene que ver con la CEDAW, con las mujeres. La CEDAW es la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer. Por eso se llama, la sigla es CEDAW, Against Women, al final. Convención para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, CEDAW, 1979. Recién, fíjense, Naciones Unidas se crea en 1945. En 1979 recién tenemos nuestro tratado que dice simplemente que varones y mujeres tenemos los mismos derechos. O sea, nos costó un poquito, ¿no? Llegar, pero bueno, más allá de que ya había grandes avances, este es el primer gran tratado y que todavía tiene plena vigencia y que está en plena construcción y desarrollo. El otro, y que consagra el derecho a las mujeres, de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y a definir acerca de la maternidad. O sea, son tres grandes temas, podemos decir. Y en 1989, 10 años después, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Para los que yo vengo del sistema educativo, ustedes están en el mundo de la psicología, la psicopedagogía, la pedagogía también, otras disciplinas seguramente. Para quienes venimos de estos mundos, quizá la convención aparezca como algo obvio. Yo cuando empecé a trabajar estos temas y empecé a ver que había una insistencia muy fuerte en la convención de reconocer a los niños como sujetos de derecho, reconocer que los chicos son sujetos, es como la verdad de Perogrullo, ¿no? Es para quienes ya trabajamos, fíjense, estamos en 1989, algunas de nosotras, las que somos más veteranas, ya veníamos trabajando con los chicos, ya dábamos clase, bueno, y desde hacía décadas se venía trabajando acerca de los derechos de los niños. La convención afirma en un tratado de primer nivel internacional que los chicos tienen capacidad y autonomía progresivas. Para la psicología es todo un tema este, ¿no? El tema de la capacidad y la incapacidad. Los chicos son seres capaces, dotados de capacidad, de acuerdo a su grado de discernimiento, dice la convención. Y incorpora un artículo precioso, que es el artículo 12, que quizás es el gran artículo de la convención, que dice:
Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante de un órgano apropiado, en consonancia con las normas y procedimientos de la ley local. El derecho de los niños a ser escuchados en todo trámite. Todavía hoy, sí, a veces nos llaman también de la Facultad de Derecho, ahí hay cursos de capacitación para los abogados y abogadas del niño, que es una nueva figura que se ha creado. Cuando yo digo esto y digo que los chicos tienen derecho a ser escuchados en las instancias judiciales, se levantan un montón de manos de abogados, ya recibidos, que me dicen esto todavía hoy no se cumple. Los chicos no son convocados muchas veces en las audiencias donde se define, por ejemplo, la responsabilidad parental, donde se define lo que antes llamábamos la tenencia o el régimen de visitas, por ejemplo. Así que bueno, quiero decir con esto que este artículo que se instaló con mucha fuerza en nuestra democracia y en la legislación de infancia, todavía siguen siendo leyes a implementar, siguen siendo leyes a, digamos, y que están sujetas a retrocesos también, ¿no? A su desconocimiento por parte de los operadores judiciales, los operadores del Estado, etc. Incluso de los propios organismos de infancia, ¿no? Que a veces nos sorprenden con resoluciones que son anteriores a la propia convención. Bueno, la convención se aprueba en 1989. Había jueces que decían, pero es una convención, nosotros tenemos todavía la ley de patronato de menores. Nosotros teníamos una ley, que era un castigo, una antigüedad total, la ley 10.903, la ley de patronato, que dotaba a los juzgados de plenos poderes frente a una situación llamada irregular. Imagínense todas las situaciones irregulares que puede haber, ¿no? Entonces, los jueces eran casi de poder omnímodo. Finalmente se deroga la ley, el viejo patronato de menores, con la Ley Nacional de Infancia, con la Ley Nacional 26061, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 26061, en el 2005, estamos en el 2018, en el año 2005, fíjense, más de 15 años después de la convención, ¿no? La convención es del 89, la derogación de la ley de patronato, tardamos 15 años. Yo digo tardamos porque fui parte de toda una generación que luchó por derogar el patronato y por poner en marcha la convención. En la ciudad habíamos logrado antes la ley 114, en la Ciudad de Buenos Aires logramos la ley 114 con este tema del federalismo y que la ciudad autónoma consiguió esta capacidad de tener su propia legislatura, la ley 114, que básicamente replica la Convención Internacional. Después tuvimos entonces la Ley Nacional 26061, después en todo caso podemos detallar un poquito más de qué trata esta ley. Establece los circuitos de protección. ¿Qué pasa cuando un niño tiene una vulneración de derechos, tiene sus derechos vulnerados? Y allí se pone en marcha el circuito de protección. Que la legislación nacional y la local, y ahora en todo el país, en todas las provincias argentinas, pone en primera línea de intervención los organismos administrativos de infancia. Organismos antes de realizar la denuncia judicial, un primer nivel, una primera trinchera de intervención que tiene que ver con un trabajo interdisciplinario. Siempre la interdisciplina, por eso nos conocemos muchas veces en las áreas pedagógicas, de psicología, del derecho, del trabajo social, porque este paradigma necesita un abordaje interdisciplinario, porque necesita una visión integral de la problemática que viven los niños, que viven las familias.
El tema es, hoy no es los circuitos de protección, pero después en todo caso podemos volver sobre esa cuestión. Bueno, después la Ley Nacional de Educación. La Ley Nacional de Educación también plantean algunas temáticas que tienen que ver con los derechos humanos de los chicos y con el principio de no discriminación. El principio de no discriminación aparece como un elemento fundante de los tratados de derechos humanos y de cualquier sistema democrático, que es el reconocimiento del otro como distinto, diferente, pero igual en derechos. Este tema del reconocimiento del otro, de la Constitución de la ciudad, por ejemplo, tiene un texto que fue pionero, un artículo de la ciudad que lo redactó Raúl Zaffaroni, que incorporó por primera vez en un texto jurídico: la ciudad de Buenos Aires reconoce a los habitantes el derecho a ser diferente. El derecho a ser diferente. No podrá haber ningún tipo de discriminación por motivos religiosos, étnicos, basados en el color de la piel, en el género, en la orientación sexual, etcétera, etcétera, por razones políticas, sociales, etcétera, etcétera. El derecho a ser diferente. Quizá hoy no usamos esa palabra, directamente reconocemos los derechos y la igualdad y el principio de respeto a la diversidad, para no poner lo otro como lo diferente, porque si no es un patrón de normalidad, esto que está acá es lo normal, lo correcto, y lo que está allá, lo diferente, ¿no? Entonces, pero fue un primer, año 96, fíjense, año 96, el derecho a ser diferente, a ser diferente, para contrarrestar toda la persecución homofóbica que había. Todavía los derechos del colectivo LGBT no estaban consagrados así por la legislación. Bueno, y después vamos yendo más al tema de la violencia. Los chicos, por la convención, por la ley nacional y por la ley 114, los chicos, niños y adolescentes, hasta los 18 años de edad, habla la convención y toda nuestra legislación actual, porque se estableció en 18 años la mayoría de edad, establecen que el Estado y la sociedad toda debe proteger el Estado a los chicos de toda forma de violencia, en sus distintas expresiones: la violencia física, la violencia psíquica, todo tipo de malos tratos y abusos contra niños, niñas y adolescentes. Después hubo un protocolo facultativo, como si se fueron agregando cada vez más derechos y más obligaciones por parte del Estado. El protocolo facultativo obliga a los Estados a proteger a los chicos contra la utilización de los niños en prostitución y en pornografía. Fíjense, año 2000, protocolo facultativo de la convención. Lo tuve que volver a usar, hacía rato que no lo usaba en los textos. Mira, falta poquito. Lo tuve que volver a usar, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Lo tuve que volver a usar, lo saqué de la biblioteca hace 15 días. Utilización de niños y adolescentes en pornografía y prostitución. Los jugadores, claro, en los clubes deportivos, utilizando a los chicos en prostitución y pornografía. Bueno, el tema del... Y por fin llegué a una ley que para mí es muy valorada, porque yo estaba en la legislatura porteña cuando se aprobó, que es la ley 223, que es la ley de creación del sistema escolar de convivencia en el ámbito de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Hace poco, el año pasado, se creó una ley especial contra el acoso entre pares, y a la 5.738 para la ciudad, y por suerte lo que vi es que tomaban los principios y objetivos de la ley 223. ¿Por qué? Porque esos principios y objetivos de la ley 223 tienen mucha actualidad, porque habla de la participación democrática. Es una ley que plantea que la disciplina escolar y todo lo que involucra las conductas de los chicos en un ámbito escolar tienen que estar regidas por algunos principios acordes con la Convención de los Derechos del Niño, en el marco de los derechos humanos, y estos principios son la participación democrática de todos los miembros de la comunidad
el respeto por la vida, la integridad física y moral de las personas, la justicia, la verdad, la honradez, la defensa de la paz y la no violencia, el respeto y la aceptación de las diferencias, la solidaridad, la cooperación y el rechazo de todo tipo de discriminación, la búsqueda de consenso, la formación de los alumnos en las prácticas de la ciudadanía democrática. El sistema de convivencia vino a derogar el antiguo y perimido sistema de las amonestaciones. 5 amonestaciones. Gritaste 3 veces, 5 amonestaciones. Gritaste 5 veces, 10 amonestaciones. Era así, ¿no? Un poco. Y acumulabas, y cuando llegabas a las 20, 25, te echaban de la escuela. Había excepciones, ¿eh? Porque la verdad que en muchas escuelas se trabajaban estos sistemas de convivencia y bueno, y me dicen que tengo que ir cerrando. Yo lo que quiero decir es que, porque además los que están en el panel saben de esto también mucho y tienen un recorrido también muy interesante, que el tema del acoso entre pares, los chicos reproducen, la escuela reproduce la sociedad en que vivimos. Si tenemos una sociedad violenta, los chicos también van a estar atravesados por conductas violentas. Entonces, la intervención del adulto, la intervención de las y los docentes, la intervención de las familias, de la comunidad educativa, tiene que estar destinada a observar, acompañar y a prevenir estas conductas violentas. Y yo quiero cerrar con un texto, porque en esto de construir ciudadanía y qué mirada tienen que tener los equipos de orientación y qué mirada tienen que tener los docentes y las docentes, yo cuando hablaba años atrás, yo usaba un texto de un pedagogo brasileño que se llama Antonio Gómez da Costa, que trabajaba con chicos en situación de calle. Y él hablaba de la pedagogía de la presencia. Yo ahora fui a otro autor, que es Fernando Ulloa, que para ustedes debe ser mucho más conocido que para mí, que, digamos, trabajo por ahí ahora otras disciplinas, pero él habla de la didáctica, o podemos decir la pedagogía de la ternura, y dice, y con esto termino, Fernando Ulloa pensó de esta manera la ternura, y copio, es textual, la invalidez infantil es un tiempo sin palabras aún. En consecuencia, con pocas, está hablando de los chicos más chicos, ¿no? Con pocas posibilidades de pensamientos susceptibles de ser rememorados de forma consciente con ulterioridad. Aunque todo lo que se inscriba entonces será constituyente del continente inconsciente del sujeto. Podríamos decir que es merced a la invalidez infantil que el niño recibe no solo la historia de la humanidad, sino la humanización misma. Pero no se trata de confundir esta etapa de invalidez con incapacidad, y menos con cosificación del niño. La invalidez infantil está presidida por la ternura parental. La ternura es instancia típicamente humana. 2 habilidades propias de la ternura. La empatía, que garantizará el suministro adecuado, calor, alimento, arrullo, palabra, y como segundo fundamental componente, el miramiento. Me encantó esta palabra. El miramiento. Tener miramiento es mirar con amoroso interés a aquel que se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno mismo. Miremos a los chicos y mirémonos también nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Ahora voy a presentar a la licenciada Marina Lerner, licenciada en Psicología, profesora de Lengua y Literatura, que es coordinadora del Programa de Promoción de Vínculos Saludables, programa que se dedica a asesorar sobre convivencia escolar a las escuelas primarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es coautora del libro Violencia, cómo construir autoridad pedagógica para una escuela inclusiva. Y también voy a presentar al licenciado Pablo Antivero, que es psicólogo graduado en la Universidad de El Salvador, coordinador del Programa de Promoción de Vínculos Saludables, es autor del libro Conversaciones con un terapeuta, una psicología real para problemas reales. Ellos van a hablar sobre acoso entre pares, niños y jóvenes en busca de lugares de pertenencia. Bueno, buenos días. Agradezco que nos hayan invitado a trabajar esta temática.
Y quiero aclarar, bueno, para mí fue una sorpresa compartir la mesa con María Elena, porque ella fue presidenta del Consejo de Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes hace muchos años, cuando yo recién empezaba en estos temas de convivencia escolar. Lo quiero aclarar por lo siguiente, porque a veces parece que la gente pasa en los cargos y no hay marca de diferencia. Yo recuerdo cuando María Elena era presidenta del Consejo, podíamos trabajar desde los equipos de una manera mucho más cómoda porque podíamos articular y nos acompañaban en las intervenciones. Creo que a partir de los años hay muchas variables a tener en cuenta, no una sola, pero una suerte de aplastamiento del concepto de derecho de los niños, niños y adolescentes, que hoy no tenemos tiempo para poder trabajarlo, pero que ese aplastamiento nos dificulta muchas veces en las intervenciones. Por eso quiero destacar esto, porque ocupar un lugar en la gestión deja marcas diferentes o no. Y bueno, hoy cuando me encuentro que compartíamos con María Elena, para mí realmente es un honor. Bien, vamos a avanzar con el tema. Hay varias cuestiones de lo que dijo María Elena que me gustaría poder retomar para poder continuar, que voy a ir tratando de ir mechando con el tema que con Pablo vamos a presentar. Los dos coordinamos el equipo de vínculos del Ministerio de Educación, como nos presentaron, y bueno, vamos a avanzar en esta línea. Nosotros como profesionales que intervenimos en la escuela, nuestras intervenciones están encuadradas en un marco legal, claramente lo dijo María Elena. Uno no puede intervenir si no interviene de un marco legal. Nuestra ética está acotada a un marco legal que tiene que ver con la ley de la 26.061, que es la Ley de Protección de los Derechos, con la Ley Nacional de Educación, que es la 26.206, con la Ley de Convivencia Nacional, que se promulgó en el 2014, que es la 26.892, y bueno, y todas aquellas leyes que en este momento no me vienen a la memoria, pero que me enmarcan la cuestión de la protección de derechos y la inclusión escolar. Si en nuestra intervención y nuestro recorrido sobre estos temas y nuestro trabajo sobre este tema no es una suerte de pensamiento propio, sino que tiene un encuadre legal. Esto es fundamental para todo profesional que intervenimos desde el lugar que nos compete. En nuestro caso, con Pablo, en el sistema educativo y específicamente en este momento el equipo de vínculos. Bien, yo para poder trabajar el tema de acoso entre pares o bullying, voy a tomar una reseña de un libro de Gonzalo Tálora. Gonzalo Tálora escribe en el 2007 el libro que se llama Feo. Creo que fue su único texto escrito. Es un testimonio. Él se dedica a otro tema. Él es productor en temas de televisión. Es un libro que es un testimonio sobre su escuela primaria y su escuela secundaria. Es sobre lo que él padeció en la escuela primaria en temas de acoso entre pares, es decir, él fue el que padeció el hostigamiento de sus compañeros, y cómo en la escuela secundaria él ocupa el otro lugar y pasa a ser el que hostiga, el que molesta, el que acosa, sobre todo un compañero, y él en el libro le pide perdón, ¿no? Porque me interesa lo que plantea Gonzalo dentro de este texto, porque me parece paradigmático para poder pensar el tema de bullying o acoso entre pares. A partir de esta reseña, lo que me interesa poner en cuestión son algunas ideas que tienen cierto consenso social y creo que está sustentado también desde el discurso científico. Por ejemplo, se piensa este fenómeno a partir de los conceptos de víctima y victimario. Ya son términos tomados de la criminología. Otra cuestión que se plantea alrededor de estos conceptos tiene que ver con la esencia, el sujeto que por esencia es violento o que viene de un barrio que por esencia es violento. Me parece que estas cuestiones son fundamentales a tener en cuenta y discutirlas, porque primero cercenan gran parte de la realidad. Segundo, que son nocivas para las comunidades educativas. ¿Por qué? Porque estos conceptos determinan intervenciones y las intervenciones determinan efectos.
Con lo cual, si yo parto pensando que este sujeto es violento, en general el efecto que se da en el sistema educativo, que si este sujeto es violento, yo me retiro porque ahí no puedo hacer nada. Y se pierde la posibilidad y el valor de la intervención pedagógica. Avanzamos. Cuando Gonzalo Tálora, hoy Gonzalo debe tener 40 y pico de años, con lo cual estamos hablando de este fenómeno hace 30 años atrás. Segundo, clase media profesional, escuela privada. Ya estamos viendo que es bastante más amplio que un sector. Él cuenta lo que sufre de tercer grado a séptimo grado en temas de violencia, de acoso de sus compañeros. Él cuenta en su libro que él se sentía muy solo porque tenía terror de ir a la escuela, porque si, le daba miedo porque esto lo vivía día a día. Cuando termina séptimo grado, él sigue en la misma escuela, en la escuela secundaria, aterrado de volver a ocupar el mismo lugar. Él observa que hay un grupo de chicos que querían, si no me equivoco, incendiar un tacho de basura en el recreo, ¿no? Primeros días de clase, primer año de secundaria. Como estos chicos no se animaban a hacerlo por miedo a las consecuencias familiares e institucionales, Gonzalo dice, lo hago yo. Entonces, él lo hace, él incendia el tacho de basura y descubre, y es una escena para mí muy importante dentro de ese relato, él descubre al otro día en la formación donde están todos los alumnos antes de entrar a clase, antes se estilaba formar y entrar a clase, ahora en algunas escuelas sí, otras no, él descubre la mirada de los otros. En esa mirada él descubre la admiración de sus compañeros y ese es un punto de inflexión dentro de sus trayectorias escolares. Él pasa de un lugar de humillación, de recibir la crueldad de los otros, a empezar a ejercerla. Este recorrido de su escuela secundaria está marcada y signada por esta escena, por la mirada de los otros. Me parece que esta no es una cuestión menor, porque esto determina un lugar de pertenencia dentro de la trama, de alguna manera condicionado a ejercer este rol, a ejercer este lugar, obligado a ejercer este lugar por miedo a caer en el otro. No sé si soy clara. Bien. Una pregunta que nos debe orientar para el análisis de esta situación es, ¿por qué Gonzalo dejaría ese lugar si este lo salva de otro? Punto uno, ¿no? ¿Por qué él dejaría esto? Y otra de las preguntas que es importante a la hora de poder intervenir en estas situaciones, que esto es una pregunta más amplia porque incumbe lo que implica la cultura actual, ¿por qué estos lugares tienen un valor positivo dentro del grupo de pares y no tanto dentro del grupo de pares, sino a nivel social? No tenemos que ir muy lejos para descubrir, por ejemplo, que cuánta gente se hace famosa a partir del escándalo. Si uno va a la Cipolitaki, ¿no? Uno se pregunta, ¿a qué se dedica la Cipolitaki? ¿Por qué es tan famosa? ¿Es actriz? ¿Es cantante? ¿Qué es la Cipolitaki? Uno va a Wikipedia y descubre que de profesión es mediática. Yo el otro día compartí una mesa con... Bien, pero esto lo dice Wikipedia, ¿eh? El otro día compartí una mesa con un youtuber, que es Pablo Agustín. Entonces, fue graciosa la escena que se da, un chico de unos 20 y pico de años, que es muy famoso. De hecho, antes que salga él, tuve que salir yo, porque si no a mí no me iban a mirar nunca, porque era como Mick Jagger que salía a escena. Era una cosa tremenda la pasión de estos chicos sobre este muchacho. Entonces, muy simpático, él muy amoroso realmente, muy cálido. Entonces, charlando así, tomaba términos de la psicología. Entonces, ¿vos estudiaste psicología? No, dice, me interesa. Y entonces una persona que estaba conmigo le dice, ¿y vos a qué te dedicas? Y él la mira azorado y le dice, soy famoso. Son cosas que nos orientan a pensar la época.
Él, que, y después se dio cuenta de la respuesta y dice, bueno, la piloteó por otro lado. No me acuerdo, pero yo soy famoso. Es decir, no es el caso de Pablo Agustín, pero es el caso de otras situaciones, que el ser famoso capta miradas y hoy podemos ver, podemos observar que esta, digamos, estos lugares de crueldad que muchas veces se ocupa y a partir del cual nos relacionamos, generan una mirada y generan muchas miradas, captan miradas. Bueno, estas son las preguntas que nos deben orientar a poder pensar estas situaciones, ¿no? Cuando uno le pregunta a los chicos por qué suben a internet, uno cuando sube algo en Facebook o en las redes sociales trata de elegir la foto donde salió mejor, más uno se ofende si el otro te etiqueta en un lugar donde no te gusta. ¿Por qué suben las fotos? ¿Por qué suben los videos? ¿Por qué suben los videos que quedan ubicados en un lugar de mucha crueldad, pegándole al compañero? Pero pegando a un compañero indefenso, una cosa que uno pensaría es un horror. Y ellos lo dicen claramente, hasta con cierta ingenuidad, ¿no? Es decir, lo que pasa es que ellos a partir de ahí tienen 1000 me gusta, tienen mucho más me gusta que subir una, no sé, algo que hayan escrito, una poesía, es decir, una producción. Y por otra parte, dentro de la escuela se vuelven populares. Durante una semana, porque esto es efímero, la fama hoy es efímera, es decir, durante una semana se encuentran en un lugar donde todo el mundo le dice, mirá, este es fulano de tal. Con lo cual, si nosotros seguimos avanzando, tenemos que pensar lo siguiente, ¿no? El acoso entre pares no se puede dejar de pensar, digamos, tenemos que pensar dos cuestiones para seguir avanzando. Primero, que dentro de la que hay que pensarlo en términos de constitución de grupo de pares dentro de una trama institucional, en principio. La conformación de grupo de pares siempre implica la circulación del poder, siempre. Siempre hay algo del poder puesto en juego. Y también retomando lo que dice María Elena, el tema de los adultos. A mayor ausencia del adulto, lo que regula esos vínculos es la ley del más fuerte. Siempre hay una ley que regula los vínculos. El tema, ¿qué ley regula ese vínculo? Entonces, a mayor ausencia del adulto, lo que regula entre los chicos es la ley del más fuerte. ¿Por qué pensarlo no solamente como fenómeno de constitución de grupos, sino pensarlo como constitución de forma de grupo dentro de una trama institucional? Porque si no, quedaría como responsabilidad de los chicos lo que sucede y cómo se resuelve. Si uno lo piensa dentro de una trama institucional y ubica el rol del adulto ahí funcionando, queda claro que si, el alumno, un alumno, tiene una dimensión sincrónica y diacrónica, al momento que lo inscribe la familia, se le pone el guardapolvo, el uniforme, lo que sea, y de la dimensión diacrónica tiene que ver con su desarrollo, con su logros culturales en su rol. Y una de las dimensiones fundamentales es el desarrollo de la responsabilidad. Uno nace con derechos, pero no nace responsable, uno se hace responsable con suerte, ¿no? Vemos muchos que han atravesado la infancia que esta adquisición cultural no la han logrado. Es decir, esto es un logro cultural, el desarrollo de la responsabilidad, y no se logra si no hay un adulto puesto en juego. Que ahí puede ayudar a los chicos a lograr esta manera de vincularse con los otros de manera más solidaria, la construcción de la ciudadanía que también se dice, que es el desarrollo de la responsabilidad. Yo creo que hacerse responsable es un derecho, ¿no? Que a veces hemos olvidado. Pero lograr que el otro se haga responsable, que un niño logre ese proceso de responsabilización, es decir, no de culpabilización, sino de lograr responsabilizarse de sus actos, es un logro cultural fundamental, que si no hay adultos presentes no se logra. Con lo cual, si pensamos este fenómeno en su dimensión institucional, un alumno se hace si hay un docente ejerciendo su rol, pero si hay un docente ejerciendo su rol dentro de una escuela donde hay un equipo de conducción que también favorece a que el rol docente se pueda desarrollar, y así para arriba hasta llegar a un ministerio, ¿no? A la cabeza de un ministerio.
Ahora, si nosotros volvemos a la escuela, volvemos al ámbito escolar, encontramos esto, es decir, el tema del rol docente, la intervención docente es fundamental en la constitución de grupo de pares. No es estar vigilando todo el tiempo, pero es poder tener en cuenta que sin su presencia lo que va a imperar es la ley del más fuerte. Y siempre va a haber alguien que está sufriendo. Yo creo que en el bullying sufren todos. Porque cuando uno trabaja con el alumno, que está con el niño o el joven, que está molestando al otro, que está acosando al otro, que está subiendo videos donde le pega al otro, en general lo que encontramos es miedo. Es miedo a poder, es decir, cuesta que lo digan, pero por eso el derecho a la palabra, que voy a ahondar un poquito más en esto. Si el chico logra decir por qué ocupa ese lugar y no lo dice uno, porque uno dice porque es violento, porque viene de una familia violenta. No todo chico que viene de una familia violenta es violento, partamos de acá. No todo chico que tiene actitudes violentas viene de una familia agresiva. Es decir, hay condicionantes, vamos a verlo. Pero si el chico logra decir, y esto genera un espacio para que el chico diga por qué ocupa este lugar, por qué se vincula desde este lugar, ya estamos avanzando si logramos que haya alguna conciencia sobre esto. A veces pasa en las escuelas primarias, a mí me sorprendió, yo trabajé 14 años en escuela secundaria y hace 2 y pico que estoy en primaria, a mí me sorprendió profundamente porque la ley de convivencia, la 223, es del 99. Primaria estuvo sin ley de convivencia hasta el 2014, que es la ley nacional de convivencia. En todos esos años, en secundaria pasaron un montón de cosas, en primaria también, pero a mí me sorprendía profundamente que en primaria, cuando un chico se portaba mal, la maestra o la directora le preguntaba a la familia por qué su hijo se había portado mal. Pero del chico, ¿qué pensaba? No sabíamos. Darle la palabra al otro es generar las condiciones para que el chico pueda construir su propia historia, pueda decir qué le pasa, por qué ocupa un lugar. No es condenarlo, no es... es poder generar que él pueda decir algo de esto. Por ahí dice poquito, pero es tan importante que lo diga, ¿no? Bien. Entonces, para ir repasando y situarme donde estoy. Entonces, el acoso entre pares no hay que pensarlo por fuera de una trama institucional. Si no hay un rol docente puesto en juego, funcionando, es muy difícil que un chico logre ese, digamos, esa responsabilidad sobre el vínculo con el otro. Porque ahí tratan de sobrevivir, ¿no? Se trata de sobrevivir dentro de un grupo. Para un adulto a veces es difícil ocupar un lugar en una institución. Imaginemos la subjetividad de un niño en pleno proceso de crecimiento y fortaleciendo sus herramientas para poder vincularse con el otro. Es desde el vamos vulnerable, ¿no? Ya no necesito una familia violenta para que un niño ya en sí mismo es vulnerable porque está desarrollándose. Uno tiene un nombre, un apellido que te ponen y vas por la vida, no sé, Marina Lerner, etc. Ahora, en cada institución uno también tiene un nombre. Esto en el grupo, es decir, que tiene que ver desde qué lugar me mira el otro y de qué lugar yo hago lazo. Esto en una escuela se ve claramente. En las escuelas, ocupar el lugar del más travieso, ocupar el lugar del buen alumno, del abanderado, del violento, del agresivo. Es decir, son lugares de pertenencia que captan miradas y a partir de ahí me vinculo con el otro. Con lo cual es también una presión sobre uno qué lugar ocupa. Porque si uno es el chistoso del grado, hay que hacer chistes todo el tiempo, aunque uno no tenga ganas, ¿no? Si uno es mala onda dentro del grupo, y bueno, hay que sostener la mala onda. Si uno se representa como el que consume drogas, me acuerdo una vez de un alumno que le dice a la docente que él tomaba la jarra loca, ¿no? La jarra loca es esa mezcla potente. Claro, a mí lo que me preocupa es que él tiene que sostener frente a la mirada de los otros tomar la jarra loca cada vez que sale con el grupo. Es decir, porque quiera o no quiera va a tener que tomar la jarra loca. Bueno, todas estas cuestiones, es decir, qué lugar ocupo, es a partir de dónde hago lazo. El lugar no es una cuestión menor, ¿no? El lugar que uno va ocupando en esa trama vincular. Bien, hasta acá es claro, ¿no? Perfecto. El acoso entre pares, nosotros lo pensamos como una escena de acoso.
¿Por qué una escena de acoso? Porque está el que está acosando, el que está siendo acosado, y en general, yo siempre decía siempre, Pablo me dice, no, modalicemos, digamos, se suele, ¿no? Decir, es en general, y es verdad, porque no conocemos todos los casos, pero yo todos los que he trabajado en general se da la escena de acoso. Tiene que ver con un público. Hay un público que mira, hay un público que aviva, hay un público que aplaude, hay un público que pone me gusta en el video, hay un público que le exige al otro. Si vemos, hace poco pasó algo en Avellaneda donde... pasó algo en Avellaneda sobre... subieron un video donde había maltrato, digamos, se le estaba pegando una chica. Y entonces cuando cuentan la escena, la que le pegó no le quería pegar, pero todo el grupo coaccionó para que eso ocurra. No sé si vieron el video de la hija de Tinelli. ¿Lo vieron? La hija de Tinelli, se sube un video donde está la hija de Tinelli con un grupo, una de la que es adolescente, que va a la escuela secundaria, exactamente en la misma escena, donde estaban presionando a un grupo para que le peguen a otra. Es decir, esto se repite en todos los sectores sociales. No es privativo de barrios vulnerados. Esto se da, esto es clave. Pero siempre se da, en general, se suele, es decir, donde hay lugares, donde está justamente este grupo, este público que mira, aviva y genera que el otro pegue o molesta al compañero. Por lo tanto, si uno, para ir dándole lugar a Pablo para que él trabaje un poco como nosotros vamos avanzando con los consejos de aula en escuelas primarias, si uno piensa, ¿no?, que estos lugares de pertenencia captan miradas y que el lugar de la crueldad capta muchas miradas en la época, hay un valor positivo ahí. Es decir, ¿cómo trabajamos? Porque esto es una descripción. ¿Cómo podemos trabajar dentro de las escuelas para que algo de esto se conmueva? ¿Por dónde intervenimos? Porque a nosotros lo que nos interesa es entender qué es lo que pasa, pero intervenir para que se genere otra cosa. A partir del 2014, cuando se promulga la ley, por eso no es una cuestión menor que se promulgue una ley y legitime una práctica. Cuando se promulga la 114 en Ciudad de Buenos Aires y la 223 en Ciudad de Buenos Aires, legitimó prácticas. Hoy un docente le puede preguntar a un chico, ¿por qué hiciste esto? Sin la ley de convivencia, que es la 26.892 del 2014, en la escuela primaria, un docente dudaba si le preguntaba o no. Porque podía venir una familia y decirle, usted está vulnerando, está presionando a mi hijo, está vulnerando el derecho de mi hijo. Hoy un docente tiene una práctica que se legitima, por ejemplo, los consejos de aula que Pablo va a avanzar, pero hay familias que no quieren que se hagan consejos de aula, que son las antiguas asambleas. Pero hoy un docente puede decir, no, es decir, esto es ley. No puede venir una familia a decir no. Es decir, escuchar a un chico y darle la palabra a un niño, a un joven, es ley. Con lo cual, si nuestra intervención va por la inclusión, va justamente para que los chicos desarrollen su responsabilidad y ser escuchado, que una cosa tiene que ver con la otra, no puede desarrollar su responsabilidad si no es escuchado, porque un chico, ¿de qué se responsabiliza? De lo que capta de sí mismo, ¿no? Si él no se escucha, ¿de qué se va a responsabilizar? ¿De lo que yo le digo que él hizo? No. Por eso no es una cuestión menor generar condiciones institucionales para escuchar a un niño. El consejo de aula, que está sostenido por la ley 26.892, se está implementando en Ciudad de Buenos Aires, favorece algo de esto. Sigue Pablo, que es mi compañero, y él va a desarrollar esto, que tiene mucha experiencia en este tema. Bueno, ¿ahí escuchan bien? Sí. Bueno, la verdad que venía pensando una serie de ideas, pero a partir del desarrollo de Marina voy a hacer un pequeño cambio en la exposición. Me parece interesante esto último que dijo, ¿no? ¿Cómo podemos generar las condiciones para que en una escuela pase esto? Para que los pibes puedan hablar, pero hablar de verdad. Porque muchas veces el adulto, sin darse cuenta, tal vez sin intención, pregunta al niño, pero no quiere escuchar lo que el niño quiere decir, sino quiere escuchar lo que él quiere escuchar.
Situaciones como estas pasan mucho en las escuelas. Entonces, contando brevemente un poco la historia del equipo que coordinamos Marina y yo, somos 40 profesionales que trabajamos en toda la ciudad, estamos divididos en 8 equipos, ahí veo una de las compañeras que vino a acompañarnos hoy, y en realidad trabajamos de muchas maneras. Una es a través de la demanda, cuando de las escuelas se comunican con nosotros. Otra es, como dijo Marina recién, ayudando a las escuelas a implementar esta ley. Fíjense que esta ley es la 26892, ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictiva social en las instituciones educativas. Es un poco larga, pero la primera parte nos interesa particularmente porque habla de la promoción de la convivencia. A convivir se aprende. Es un aprendizaje que muchas veces en las escuelas se detona o es una de las cosas que hay que realmente elaborar. Esta ley tiene, por decirlo de alguna manera, como 3 pasos claves. Yo voy a hablar de uno, voy a enumerar los otros 2. El primero es el consejo de aula. Después el otro es el consejo escolar de convivencia, para finalmente lograr un acuerdo escolar de convivencia. Son conceptos en los que no nos vamos a extender, porque no, tenemos que intentar como acotar, pero que también forman parte de todo este dispositivo que el equipo ayuda en las escuelas, colabora para que se implemente. Somos un equipo de apoyo, colaboramos para que las escuelas puedan llevar esto a cabo. Con este programa que también mencionábamos recién, que es el programa de facilitadores de la convivencia. Estas son un poco las cuestiones más formales. Vamos un poco a lo práctico. En primer lugar, el consejo de aula no es una práctica nueva en la escuela. Es una práctica que en las escuelas se viene realizando desde siempre. Lo que la ley viene a proponer es a ordenar esta práctica, a tornarla, digamos, de una manera más formal. Cuando un docente, cuando por ejemplo, pensemos muchas situaciones de la vida escolar o escenas de la vida escolar. Un recreo, un partido de fútbol, los pibes se pelean. Y supongamos que empieza a pasar con cierta regularidad. Que los pibes en el recreo, por alguna cuestión, en el partido de fútbol se pelean, quién va al arco, etc. Antes lo que hacía un docente, eventualmente, los juntaba, hablaba, los escuchaba un poco, opinaba, intervenía, se llegaba a algún tipo de acuerdo y la cosa seguía por ahí. Quedaba más o menos regulado, después se olvidaba, no se acordaba, el docente trasladaba el cargo, ¿no? Cosas que pasan en el sistema. A partir de esto, lo que intentamos nosotros, a partir de la ley, lo que intentamos nosotros, como decía, es acompañar a las escuelas para que esto suceda, es organizar esto, ordenarlo, que esto suceda de manera ordenada. Entonces, por ejemplo, vamos un poco a explicar esto del consejo de aula. El consejo de aula es un espacio que nosotros lo trabajamos de forma quincenal, la escuela determina qué día y qué hora, por ejemplo, un jueves en la tercera hora, incluso sugerimos que no sea los viernes, porque si surge algún problema, los chicos quedan, ¿no?, en el fin de semana, después, como también contaba Marina, en las redes sociales, pasa esto, terminan cableados y el lunes uno tiene un incendio. Entonces, en general, trabajamos un día que no sea un viernes, se establece el consejo de aula, se elige el tema, en general es en votación, los chicos votan los temas, el adulto colabora, ayuda. A veces intentamos que sea de modo propositivo. Una vez que se elige el tema, se elige el día, la hora. Me quedé pensando un minuto porque a veces pasa que cuando uno va a la escuela, por núcleos internos de uno, de su propia historia, o porque uno ya ha pasado por esa etapa, o por cualquier razón, uno cree que los chicos no entienden. Uno explica, esto, digo, ¿estos chicos entienden lo que estoy proponiendo? Ahora voy a seguir desarrollando, pero quiero contar un ejemplo en el que yo me equivoqué. Yo estaba trabajando en una escuela año pasado, en zona sur de la ciudad, en un séptimo grado. Entonces, un poco desplegando con la docente, una de las compañeras del equipo, la situación, digo, bueno, vamos a trabajar qué temas les interesa a ustedes, qué temas les interesa a este séptimo grado. Tienen que ser temas del grupo, de la trama grupal o de la trama institucional. No es terapia de grupo, no es que vamos a contar que Juan se peleó con Pedro. Vamos a trabajar temas del grupo, algo que le pase al grupo. Entonces había cuatro temas, yo cuando venía para acá los venía pensando. Una de las cargadas, las burlas, era un grupo con un alto nivel de cargadas y de burlas. Otro tema era el uso del metegol. En la escuela había llegado un metegol
Y bueno, lo usaban como esto, como decía Marina, ley del más fuerte. Se imponían unos, se imponían otros, un recreo yo, otro vos, pero bueno, yo no pude jugar, me toca de vuelta. O sea, las cosas llegan y después no, la ley va como detrás regulando lo que sucede. Otro tema era el grupo dividido. Había pequeños grupos, que incluso alguno de los chicos dijo, bueno, pero está bien, los grupos se dividen. No tenemos que ser todos amigos, sí, pero lo que pasa es que si faltaban los compañeros de tu grupo ese día no hablabas con nadie. Entonces, otro problematiza. Y finalmente, yo digo, ¿algún tema más? Nadie levantaba la mano. Digo, por última vez, ¿algún tema más? Y una niña, chiquitita, levanta la mano así, y discriminación. Entonces yo digo, bueno, listo, eran tres temas, ahora son cuatro. Bueno, cuando llega el momento de la votación, digo, bueno, ahora los compañeros van a votar a mano alzada los temas. En realidad uno de los chicos lo propuso eso. A mano alzada, sí, a mano alzada. Entonces el primero, bueno, digo, cargadas, se levanta ligeramente una mano. Mete gol, hay dos manos. Yo digo, estos chicos no entendieron nada. Yo estaba preocupado, digo, me tengo que dedicar a otra cosa. Grupo dividido, dos manos por ahí. Cargadas, ocho manos. Entendieron perfectamente. Estaban guardando el voto. ¿No? Como el ciudadano que cuando llega el momento de las elecciones vota con responsabilidad. Perfectamente entendieron. Querían trabajar ese tema que surgió a partir de empujar un poco. Por eso es importante esto de la mirada del adulto. El adulto que un poco está ahí, que tiene que estar ahí. Porque si no se genera esto que hablábamos recién. Entonces, bueno, tenemos el Consejo de Aula, que es un espacio, dijimos, quincenal, con un tema a definir. Hay dos roles que los pibes, la verdad, al principio les cuesta, pero después lo van laburando bien. Uno es el de moderador. O sea, uno de los niños modera el uso de la palabra. Incluso si eventualmente los adultos participamos, a veces tenemos que participar un poco para acompañarlos, también tenemos que levantar la mano. Y si uno quiere opinar, no, tu turno todavía no llegó. O sea, los mismos pibes moderan el uso de la palabra propia y ajeno. Porque también si ellos quieren opinar en una asamblea, en una discusión, se anotan ellos en el listado. Hay un secretario que hace lo que puede, que toma nota de lo más importante que va sucediendo, se debate el tema, por ejemplo, la discriminación, en algún otro consejo de aula, después no he vuelto a esta escuela, puede ser las cargadas, el metegol, en fin. Se hace una pequeña discusión, un pequeño debate y llegan a un acuerdo. Este acuerdo hay que sostenerlo después. Y este acuerdo forma parte del proceso que les conté recién, ¿no? En donde se logra después, finalmente, a partir de pequeños acuerdos de todos los cursos de la escuela, un acuerdo general. Pero eso es otro tema. ¿Qué es lo importante del Consejo de Aula en este marco de lo que estamos hablando del acoso entre pares, o del bullying, o de cualquier otra situación de escenas que suceden a diario en la vida escolar? Que circula la palabra. Que los chicos pueden escucharse a ellos mismos regulados por ellos mismos. Esta circulación de la palabra genera efectos muy potentes en un grupo, porque se escuchan entre ellos. Pero no se escuchan con la mirada del adulto que va regulando y corriendo o cortando, sino se escuchan de verdad. Y esto es muy, insisto, muy potente, porque para un pibe escuchar que otro cuenta algo es muy poderoso. Siempre doy el mismo ejemplo. Yo, por ejemplo, soy un poco miope, uso anteojos. Entonces supongamos que acá somos un grupo de compañeros. Y entonces lo que suele suceder en un consejo ahora para problematizar esto, supongamos que Marina me carga, me dice vos, 4-8, lo que sea. En un consejo de aula, por ejemplo, no es pertinente que yo estoy enojado con Marina porque Marina me carga. Lo que en realidad ahí sí interviene el adulto y dice no. Tenemos que trabajar las cargadas en general, no importa si Marina te carga a vos. Porque vos seguramente, Pablo, has cargado también a otro. Me explico el punto para no quedar trabado en un conflicto. Lo que importa en este caso es pensar qué pasa con las cargadas. ¿Están bien? ¿Están mal las cargadas? ¿Por qué se cargan acá? ¿Por qué se burlan? El que a lo mejor es un poco más bajito, el que tiene unos kilos de más, el que usa anteojos. Digo, lo que importa es lo que sucede. Por eso acá me parece interesante esto que planteamos recién, y sobre todo Marina, el tema de los roles. Son roles. Hoy estás acá, mañana estás allá. Digo, en este sentido, cuando el consejo de aula se puede problematizar un rol, se puede correr. ¿Quieres hacer una pregunta? Al final, después. Bien. Entonces, cuando uno empieza de este lugar a conmover, a mover, ¿no? O mover con el otro,
dentro del grupo empiezan a resultar otros efectos. Estos acuerdos que decimos, en general se anotan en un cuaderno de actas que el secretario va llevando, o sea que en una escuela, en un curso determinado, si se empiezan los consejos de aula de forma quincenal durante 6 meses, tenemos al cabo de 12 acuerdos, si no me fallan las matemáticas, acuerdos que se han hecho y que el curso, el grupo, ha recorrido un proceso de ciudadanía, de escucha del otro, de circulación de la palabra, de empatía. Se me viene a la cabeza otro ejemplo. En ese momento el equipo tiene cerca de 5 o 6 años de existencia en el sistema. No trabajábamos siempre con la ley empezamos a trabajarla hace un par de años. Estábamos en una escuela y ahí sí, por ejemplo, fue muy interesante. No fue en un consejo de aula, pero se ve muy bien esto de trabajar los roles y las escenas. Ahí el problema, ahí sí trabajamos más desde la cosa del adulto que interviene, que habilita la palabra. A lo mejor sí, moderaba uno, no era el niño que moderaba, ni secretario. Fue una charla espontánea, pero fuimos como equipo de apoyo. ¿Qué sucedía en ese grupo? Siguiendo un poco el tema de las líneas cargadas, nadie quería levantar la mano, nadie quería opinar, porque el que se equivocaba, lo mataban. Cuando jugaban al fútbol, estoy muy futbolero hoy, nadie quería ir al arco. Claro, porque después era acusado de cuando perdían, que atajaste mal, etc. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, vamos a hacer la siguiente consigna. Digo esto, ver cómo el adulto, cuando genera que los pibes, insisto, hablen y empiezan a contar lo que les pasa, se rompe ese entramado que está cristalizado o que indica un significado que al grupo lo hace padecer o que algunos compañeros del grupo padecen. Entonces propusimos una actividad psicodramática, hicimos un pequeño caldeamiento, los separamos en grupos y que cada uno haga una escena breve. Se pasaron las escenas de la vida escolar de los chicos y ellos votaron la que les interesaba. La escena, muy brevemente, era un juego de cartas. Eran dos parejas, obviamente una perdía, siempre en el juego de cartas había unos compañeros que perdían y todos lo cuestionaban. Los pusimos alrededor, los chicos dramatizaron la escena, se generó un silencio increíble, y uno dice esto, ¿no? La gran frase, es horrible ese lugar, yo estuve ahí. O sea, todos habían pasado por ese lugar. Entonces, un poco nuestra tarea tiene que ver con esto, con ayudarlos a que ellos se puedan ver. Mejor dicho, ayudar a que la escuela, a que el docente pueda generar esto. Ayudarlos a verse a ellos mismos. Siempre como grupo. Nuestra mirada en este sentido es muy comunitaria. Porque en realidad, como decía con el tema de los anteojos, hoy soy yo, mañana es aquel. Digo, las cosas van y vienen. Bueno, un poco esta es nuestra propuesta desde el equipo. Esto es la forma en que trabajamos. Como decía al comienzo, la idea un poco es generar, insisto, las condiciones institucionales para que el docente pueda hacer esto a diario. Nuestro objetivo es instalar capacidades. Por eso no es que nosotros estamos en la escuela, nos mudamos. Vamos a la escuela, hacemos un acompañamiento para que la escuela vaya desarrollando esto. Como esta ley es nacional y está creciendo mucho, digamos, estamos trabajando con todas las escuelas, hoy tenemos más o menos la mitad de las escuelas de la ciudad que están por lo menos encaminadas en esto, también tenemos una mirada muy distrital, confiamos mucho en el trabajo de los supervisores de las escuelas, ¿no? Supervisor de cada distrito, todos tienen una idea más o menos cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces la idea va por ahí, que también sea un proyecto distrital, que el distrito, que tiene un promedio de 21 a 22 escuelas, más o menos, cada supervisor trabaje con sus directores la implementación de esta ley. Esto que conté, que es el consejo de aula, insisto, es el punto de partida. Después todo lo demás se va desplegando, pero eso es otro tema. Así que bueno, por nuestro lado no quiero sacar más tiempo para que pueda circular, pero bueno, insisto, la idea es esta línea de trabajo y esto es clave y podríamos contar cientos de historias, pero cuando realmente uno logra ver que en un grupo algo que estaba, insisto, cristalizado, rígido, se logra romper y aparece algo nuevo, realmente es muy gratificante. Así que bueno, nada más, gracias. Bueno, ¿qué pasa? Por último, voy a presentar al doctor Juan Antonio Seda,
que es doctor en Derecho de la UBA, especialista en Derecho de Familia y magíster en Política y Gestión de la Educación Superior de la UBA, titular interino de la Asignatura Didáctica Especial del Derecho en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la UBA, profesor adjunto, nada más me parece. Sí, ¿no? Me voy a tirar algo acá. Bueno, profesor adjunto regular de Derecho de Familia y Sucesiones y del Práctico Profesional, actualmente dirige proyectos de investigación y está a cargo de la Dirección de la Carrera y Formación Docente de la Facultad de Derecho de la UBA, coordinando el programa Universidad y Discapacidad de la Facultad de Derecho de la UBA. También es licenciado en Ciencias Antropológicas de la UBA. Ha publicado numerosos libros y recibido varios premios por su labor. Él nos va a hablar de derechos del niño en la convivencia escolar, derechos del niño en el Código Civil y Comercial, regímenes aplicables a la convivencia escolar. Bueno, muchas gracias. Quiero hacer una aclaración. Leíste los tres títulos tentativos que había tirado y se acumularon, así que voy a hablar un poquito de los tres. Les quiero agradecer por la invitación. Realmente para mí es un honor estar aquí en mi universidad, pero en otra facultad. Yo soy profesor de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho y quiero mucho a esta Facultad de Psicología, valoro mucho el trabajo que hacen, que un sábado esta mañana estén acá con un panel tan prestigioso y con cosas tan interesantes que he escuchado y con un trabajo de preparación de estas jornadas que tiene que ser destacado porque realmente les aseguro que desde hace meses, meses y meses y meses, recibo los muy cordiales emails de Fabiana Esgromo, que realmente preparó y toda la cátedra prepararon esta actividad con mucho detalle. Por eso los quiero felicitar a la cátedra y veo que ha tenido un resultado magnífico. Mi presentación está más vinculada a la cuestión legal y tengo algunas dudas sobre realmente la utilización de las leyes en el campo educativo y el cruce que hay entre el campo educativo con los derechos del niño y la lectura política de esas leyes, que me parece que a veces uno la toma de forma optimista y está bien, pero les tengo que decir mi conclusión va a ser un poco más pesimista o más escéptica, que no significa ser pesimista, pero sí tratar de mirar la cosa con otra complejidad. Lo primero que tengo que decir es que, como les dije, soy profesor de Derecho de Familia y ejerzo en el campo del Derecho de Familia, en temas de discapacidad, y me alejé, hace varios años me alejé del tema escolar. Por eso, para mí que me vuelvan a llamar, un poco fue una sorpresa, dudé, y después dije, no, me parece que me va a servir para escuchar lo que se está haciendo, los nuevos funcionarios, los funcionarios antiguos, de escuchar lo que se está trabajando desde el campo de la psicología. Me pareció un lindo desafío. Pero mi intervención en este campo estuvo más vinculada a un proyecto de extensión universitaria que se desarrolló durante unos 10 años, pero que terminé hace también otros 10 años, debo haber terminado, o un poco menos, que tenía que ver con dictar talleres sobre la Convención sobre los Derechos del Niño en colegios secundarios. No solo yo, sino todo un equipo íbamos a los colegios a difundir las normas que decían esta convención, y a partir de estos talleres surgían las respuestas de los niños y también de los docentes. Algo que nos parecía muy llamativo era que eran talleres para los jóvenes, adolescentes, y los maestros se quedaban y después participaban en el debate, como bien decía recién el licenciado, levantando la mano también, o sea, se generaba un diálogo bien interesante a partir de las leyes. Las leyes favorecían, promovían, en eso quizás estoy de acuerdo, a veces las leyes pueden servir como punto de partida para debatir. Y después mi otra intervención en el campo educativo, eso fue simultáneo, trabajé 5 años como asesor legal de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, por lo cual también conozco un poco el tipo de denuncias e intervención legal que hay en esta materia, y me parece que también vale la pena
plantear el tipo de normas que se terminan aplicando en el microsistema, en las causas reales, en los expedientes, tanto administrativos como los que llegan después a la justicia, y que no tienen quizá ese correlato de ese discurso. El discurso épico de los derechos del niño está muy bien en el plano político y parte de esa idea de que hay un avance en los derechos del niño y que hay un momento en el cual el niño deja de ser objeto de protección y pasa a ser sujeto de derecho. Eso suena muy bien, pero no es realmente cierto. O sea, la idea de sujeto de derecho es una idea de la modernidad y tiene que ver con que el ser humano, cualquier ser humano, es objeto de imputación jurídica, es un centro de imputación normativa. Por lo tanto, no solamente el niño. El niño por nacer, el feto, tiene derechos y tiene capacidad jurídica. Incluso les voy a decir más, una de las objeciones, Argentina hizo dos objeciones a la Convención sobre los Derechos del Niño, en el año 90 cuando ratifica la Convención. Una es, que está muy bastante vigente actualmente, que es la, o les digo primero la menos importante, la Argentina objeta todo el capítulo de adopción internacional, porque dice que eso favorecía el tráfico internacional de niños, entonces no adopta todo el capítulo sobre adopción internacional, lo cual me parece un poco extraño, porque era justamente la convención lo que venía era a poner pautas y normas a la adopción internacional, y fíjense, tanto es así, por no sancionar o por no meternos en ese tema, hoy en día tenemos un problema grande con la incorporación de la maternidad subrogada o lo que se llama las técnicas de reproducción humana asistida, con los procedimientos realizados en el extranjero con niños nacidos bajo la voluntad procreacional de padres argentinos. No quiero nombrar padres famosos, pero hay muchas personas de muy alto nivel adquisitivo que gestionan en el exterior su tratamiento. Y bueno, la Argentina, como no suscribió eso, queda un poco, no digo que suscribiendo eso hubiera solucionado esto, pero es como que es un tema que no nos gusta tocar. De hecho, cuando se hace el Código Civil y Comercial, toda esa parte de las técnicas de reproducción humana asistida que estaba en el primer proyecto, estaba bastante avanzado, a partir de las negociaciones con la Iglesia Católica, se saca, porque la Iglesia se opone a la utilización de la plena de esas técnicas, o por lo menos se oponía a todo ese costado que tenía el primer proyecto de Código Civil. Y el segundo punto, donde también hay un muy fuerte impacto religioso, la Argentina hace una reserva en la Convención sobre los Derechos del Niño que decía dar una definición de niño. Dice, ¿qué es un niño? Un niño es una persona desde que nace hasta los 18 años. Y la Argentina, también con esa influencia vaticana tan fuerte que no solo tiene ahora, sino que ya tenía de antes, dice, no, para nosotros no es niño desde que nace, para nosotros es niño desde la concepción. Incluso hay todo un debate si la concepción en el seno materno o la concepción a secas, porque a partir de la incorporación de técnicas de fecundación extracorpórea. Así que la Argentina tiene no ha tenido una participación virtuosa en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces la participación ahora con consignas desde esa convención, sí, puede ser, es un instrumento útil. De hecho, yo les conté que desarrollé un proyecto de extensión para darla a conocer, pero también les quiero decir que la Argentina tiene un sistema jurídico complejo, bastante complejo. Por ejemplo, incorpora algo que creo que la licenciada mencionó, que es el federalismo. ¿Qué significa el federalismo? Que las provincias son previas a la nación. Las provincias son las que constituyen a la nación y, por lo tanto, tienen soberanía y pueden decir qué competencia, qué incumbencia legal le delegan a la nación, y las que no dicen expresamente qué competencia, que son competencias delegadas, quedan en cabeza de la provincia. Por ejemplo, la educación. La educación no fue delegada por las provincias a la nación. Por lo tanto, cualquier norma que se sancione en materia de educación sí o sí tiene que tener el aval, tiene que tener la aprobación de la jurisdicción. Por supuesto que una jurisdicción puede aplicar después las políticas que surgen de una ley, la ley de convivencia escolar la puede tomar como pauta, pero cuando se sancionó esa ley no tenía incumbencia sobre las provincias.
no quita que una provincia puede tomarlo como pauta y como política y decir lo quiero hacer, pero para que tenga vigencia real tiene que ser sancionado por una ley local, como tenía muy bien aquí expresado la ley 223 sobre consejos de convivencia escolar. Les quiero contar entonces, o sea, esta introducción, este preámbulo es para plantearles que las leyes son complejas y qué ley se aplica es complejo porque tenemos las convenciones, la Constitución Nacional. Acá se habló, por ejemplo, del derecho a la diferencia. El derecho a la diferencia, ¿saben desde cuándo existe? De 1853, con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a terceros, alteren el orden público, la moral pública, ni perjudiquen a los terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados y solo juzgadas por Dios. Recuerden que es una redacción de 1853. Lo que se denomina en el ámbito jurídico el principio de reserva. Entonces, cada persona puede hacer lo que quiera con su vida, una protección muy intensa a la intimidad que no puede ser atacada por el Estado, ni siquiera con la idea de protección. Por ejemplo, cuando se dice, no, pero el Estado protege al individuo y no lo deja fumar marihuana, como fue el caso de Basterrica, la Corte Suprema, le dice, no le deja fumar marihuana porque lo está protegiendo. Bueno, ¿sabe qué? El individuo tiene derecho a decir que no quiere que lo protejan. El individuo tiene derecho a asumir riesgos. El individuo tiene derecho a autolastimarse. Mientras no perjudica a un tercero, tiene derecho a decidir sobre su vida. Y esta subjetividad, y esta intimidad, y esta autogestión que tiene el individuo, se aplica también a los niños y adolescentes. Por lo tanto, me encanta que haya proyectos y programas de cooperación y diálogo y que haya multitud de profesionales nombrados. Es buenísimo que haya trabajo para los profesionales, que haya se toque el tema en las escuelas. Pero les digo, yo fui presidente de mi centro de estudiantes. Cuando volvió la democracia, había centros de estudiantes, participaba en mi centro de estudiantes, tenía 14, 15 años. Y no sé si me hubiera gustado que una asamblea viniera un maestro a decirme cómo había que votar o qué había que decir o cuál era el temario o cuáles eran las reglas. Eran asambleas pesadas donde nos peleábamos, discutíamos, a veces nos íbamos a las manos. También había una cosa de violencia y quizás sí hacía falta un adulto, pero no estoy tan seguro. Tengo dudas, o sea, me lleva un poco lo que planteaban los licenciados al debate sobre el contractualismo. Hay dos autores básicos del contrato social, hay muchos, ¿no? Pero Locke habla de justamente eso. Sin la presencia de una autoridad, el hombre es malo, es el lobo del hombre, y si no hay una autoridad, nos comemos entre nosotros. Y Rousseau, por otro lado, dice, no, en realidad el hombre es bueno por naturaleza, es un buen salvaje, el estado de naturaleza es un buen estado. A partir de la irrupción del poder y del Estado, ahí es donde aparecen los problemas. Yo no sé si originalmente el niño sin adulto sería una matanza o al contrario el problema aparece cuando están los adultos. No lo sé, no soy, en realidad sí soy antropólogo, pero no es un tema que yo estudie, no soy psicólogo tampoco. Pero dejo planteada la cuestión de que la intimidad de los niños incluye también el derecho a saber y a saber en qué situación están metidos. Por supuesto, que tomo lo que han dicho los tres colegas, que bueno, el niño está en una situación de vulnerabilidad y muchas veces quizás está en situaciones que podría no estar. Y hace falta que aparezca entonces la tutela, es una palabra fea, en la moda, no está de moda la tutela, pero la tutela de un adulto para que esos niños puedan expresarlo. Y les quiero contar tres casos breves de los cuales intervine como asesor, asesorando, ¿no? Asesor en la Dirección de Educación Privada, y tienen que ver con conflictos que eran de los niños, pero van a ver cómo los adultos intervinieron fuertemente, o tenían mucho que ver con eso. Hay un caso que era sobre dos hermanos que iban a uno de los colegios más caros de la ciudad de Buenos Aires y se quejaban, los padres presentaron una denuncia ante la Dirección de Educación Privada porque esos niños estaban sufriendo acoso por ser obesos.
y eran obesos y les ponían carteles y no los dejaban jugar en el equipo de rugby que tenía el colegio. Los padres presentan una denuncia y las autoridades de la Dirección de Educación Privada dijeron: vamos a hacer una mediación. Tuve la suerte de poder estar en esa mediación y escuchar los argumentos, y aparecieron otras cosas, y eran que el problema del colegio, primero, el colegio tenía un problema con los padres, y los padres, ese problema surgía porque los padres eran litigantes, eran demandantes, eran intensos. Ahora, los padres también eran intensos porque eran acosados por el resto de los padres. No, a los otros padres no les gustaban estos padres. Y no solamente porque eran obesos, el padre también era un poco obeso, sino porque eran nuevos ricos. Eran gente de... La mujer era de ascendencia paraguaya, él era argentino, pero también era una persona que había hecho fortuna, era un nuevo rico. Y las familias acomodadas, patricias, que iban a ese colegio, no les gustaba. Era un problema con el padre. Y había un problema, un choque cultural, porque las actividades que hacían los niños ricos de toda la vida, familias ricas, eran distintas a las que hacían los nuevos ricos, la forma de vestirse. Y había un problema muy complejo. Y en un momento, una psicóloga que trabajaba ahí le dice, bueno, pero en privado, le dice, pero ¿estás seguro que quiere exponer a sus hijos a esta situación? Y para el padre era importante, porque que sus hijos vayan a ese colegio era un ascenso social para la familia. Complejísimo, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, tienen derecho, ahora, ¿qué haría yo si fuera padre? Yo no sé si lo expondría a mi hijo a que vaya, pero bueno, no es mi hijo, no tengo por qué opinar. Un segundo caso... Terminó mal. Se aplicó el derecho de admisión, los echaron. No, porque también ese es otro tema. No le dieron la vacante, digamos. No le dieron la vacante para el año siguiente. O sea, escuela privada, chicos. Sí, sí, es absolutamente cierto. La escuela privada. Pero déjeme decirle, María Elena, que es complicado el tema porque yo soy un ferviente defensor de la escuela pública. Fui jardín, primaria y secundaria, fui a universidad, fui a la escuela pública. Mis hijos fueron a primaria, jardín, primaria, secundaria, y ahora están yendo a la universidad, también a educación pública. No soy anti escuela privada, fui asesor de la escuela privada, pero soy un defensor de la escuela pública. Ahora, también tengo que decir algo. La cantidad de gente que envía, yo no quiero hacer la encuesta acá, pero la hago en mis cursos, en la facultad, en el grado y en el posgrado. La cantidad de gente que va a la escuela privada es infernal. Es cada vez, desde hace 20 años, aproximadamente el 50% de la población está en escuelas privadas. El 50% de la población, desde hace 20 años. Y con una difícil explicación, porque cuando yo pregunto en la Universidad de Buenos Aires a qué escuela fueron, la mayoría dice escuela privada. Y dice, pero entonces, ¿por qué después vuelven a la UBA, que es pública? Eso es un interrogante bien interesante. Yo tengo mi conjetura, no la voy a decir acá porque hay funcionarios y no quiero desviar tampoco el tema. Tengo mi conjetura de por qué la gente en primaria y secundaria va a la privada y después vuelve a la estatal. Tengo mi conjetura. Pero lamentablemente terminó mal ese caso. La escuela aplicó el derecho de admisión y al año siguiente esos padres no tuvieron la vacante para continuar. En un segundo caso hubo también otra denuncia donde los padres reclamaban que su hija estaba siendo discriminada a través de redes sociales. No es las redes sociales que hay ahora, porque esto, yo me fui en el año 2008, más o menos 2008, 2009 me fui, así que tiene que haber sido 2005, más o menos, 2007, 2008. Redes sociales existía, creo que Facebook, los chicos lo usaban. ¿Y cuál era el argumento del colegio para decir nosotros no intervenimos? Que la acción era fuera del colegio, que no se desarrollaba en el colegio y que ellos no tenían forma de entrar a la intimidad de la casa. Y lo que nosotros dijimos está un poco en línea con lo que he escuchado aquí con los funcionarios de la ciudad, que le planteábamos, dice, bueno, no sucederá el hecho, pero tiene que ver con una relación, con un vínculo que surge de acá. Y hay una responsabilidad. Usted tiene que agotar las vías que están a su alcance, tiene una obligación sobre esto. Nosotros en derecho tenemos una distinción entre obligación de medio y obligación de resultado. Es una obligación de resultado
Y no sé, porque no podemos asegurar que se cumpla. Es una obligación de medios. ¿Qué significa? Que hay que por lo menos agotar todas las vías, los caminos que están a nuestro alcance. Ese caso no terminó tan mal. Ese caso la chica siguió, aguantó y de alguna manera... Yo no me acuerdo porque no es que nos traían los... No aceptamos que trajeran impreso lo que decía porque nos parecía que era inocuo, no tenía nada que ver. Si ella se sentía acosada por las redes, pero aparte era reconocido. No estaba controvertido que había acoso. Había toda una especie de campaña contra esta chica donde todos le decían, se concentraba en ella. Y un tercer caso que les quiero contar... tiene que ver con la identidad, no es en el plano secundario, sino un poquito más grande, y tiene que ver con la complejidad en el plano de las identidades sexuales. Y eso no lo saqué, es actual, es reciente, porque, como me decía en la presentación, dirijo un patrocinio, la UBA tiene un patrocinio jurídico gratuito donde se atiende a personas que no pueden pagar un abogado. Yo dirijo una de esas clínicas legales, de esos patrocinios jurídicos, que es una práctica profesional, que está solamente dedicada al tema de discapacidad. Y recibimos hace 2 meses un caso de una adolescente que hizo un cambio de identidad de género, de ser mujer a ser varón. Y ahora quiere que le hagan una operación que necesita, una operación en glándulas mamarias, que la necesita, y la obra social no se la reconoce porque dice, no, ¿cómo le vamos a hacer la operación mamaria si ella o él no quiere ser mujer? Y tenemos miedo que vaya y cambie. Bueno, nosotros demos solo un argumento. Igual la cuestión del acoso tiene que ver con que, en parte, esa desesperación por el cambio y por la apariencia tiene que ver con el rechazo que ha sufrido en el nivel escolar más alto. Y las autoridades muchas veces han planteado en el colegio, igual ahí no intervenimos todavía, pero lo que nos cuenta la consultante y la madre es que lo que han planteado es, bueno, es un tema de identidad sexual, que se arregle porque si él decidió o ella decidió, es su decisión. Y ahí también hay como una idea de omisión, de decir, bueno, si es un problema de los que toman una decisión, que se haga responsable por esa decisión. Es complejo. Con lo que les decía al principio, tenemos normas que muy declamativas, pero también tenemos normas muy concretas, más concretas, por ejemplo el Código Civil y Comercial, que plantea la responsabilidad parental. Entonces, el niño tiene derecho. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño no desarrolla, no accede a una denuncia porque están sus padres y porque los padres, que, como el caso de los chicos obesos? No sé si nosotros no hablamos con los niños, esto fue en el año 2004, 2005, no hablamos nunca con los niños, no lo llamaron a los niños, hablamos siempre con los padres. Pero daba la impresión de que los niños no querían quedarse en esa escuela y era una presión de los padres. Entonces, les ratifico, sí es cierto que no en todos los procesos los niños son convocados, no en todos los procesos son convocados, y también es cierto que a nivel judicial... Las convocatorias muchas veces tienen casi el formato de una audiencia informal, pero no tienen la representación legal a través de lo que la ley sancionó como abogado del niño, justamente porque el abogado del niño no va a trabajar gratis. Yo también doy curso en el curso sobre abogado del niño que da, bueno, en nuestra facultad, y coincido con lo que decía la licenciada, pasa esto y todo el mundo tiene esa misma reacción. Pero también pasa una cuestión de que los abogados no trabajan gratis. Entonces, ese abogado del niño, ¿quién lo va a pagar? ¿La familia? La familia no lo va a pagar porque posiblemente ese abogado vaya a ir en contra de lo que los padres quieren. Si no, ellos contratarían a ese abogado. ¿El Estado lo tiene que pagar? Y hay que ver, esa familia era muy rica, era muy rica. Ahora, a mí me encanta también que haya trabajo para 40, 400, 4.000 abogados, pero tengan en cuenta que estamos... ya pensando en un mundo donde el Estado nos contrata a todos. Bueno, ¿será posible? No sé si es posible. No, soy político, ni lo quiero ser, ni quisiera estar en los zapatos de ningún funcionario. Pero realmente
Escucho muchas veces esa idea de que, bueno, el Estado debería estar presente. Sí, debería estar presente, pero no sé si esta es la prioridad de un Estado, debe estar presente, o hay muchos otros temas. Y finalmente, quiero decirles que en esta complejidad aparece otra cuestión, que es la de la interdisciplina. Yo, como les conté, lo digo por tercera vez porque me aferro a esa identidad, soy profesor de Derecho de Familia y escucho muchos abogados que ejercen en familia, abogados y abogadas, que me dicen siempre esto: yo soy medio psicólogo, dicen los abogados, yo soy medio psicólogo, medio psicóloga. ¿Por qué? Y por las cosas que hago, las cosas que escucho, por lo que el cliente me cuenta, y escucho tanto que soy medio psicólogo. Y los alumnos incluso lo han tomado y lo escuchan y dicen, sí, porque nosotros vamos a ser medio psicólogo. Yo digo, no. No vas a ser ni medio ni un cuarto psicólogo. ¿Querés ser psicólogo? Andá a la avenida Hipólito Yrigoyen, a la avenida Independencia y estudiá psicología, o a la Universidad de El Salvador, o a la universidad que quieras. No sos medio psicólogo, porque escuchaste hablar tres términos de psicoanálisis, cuatro términos de dinámica grupal. No sos ni medio ni un cuarto nada psicólogo. Sos abogado. Habla de lo que sabés. Habla de abogacía. Y lo mismo le tengo que decir que lamentablemente a veces pasa en el campo de lo jurídico. Se conocen tres leyes, se memorizan algunos números, se plantean algunas consignas y ya un trabajador social, un terapeuta ocupacional, habla como si fuera abogado. Es complejo porque yo entiendo que muchas veces el que está, yo trabajo el tema de discapacidad y a veces quizá un trabajador social conoce muchas normas y el funcionamiento del sistema, quizá mejor que el abogado. Pero el sistema jurídico en general es mucho más opaco de lo que se presenta. Entonces, estos temas son complejos y las herramientas, el discurso épico no es una herramienta útil para afrontar temas tan complejos. Creo que sí es valioso que esté la perspectiva legal y las leyes sirven, no lo dudo, pero la aplicación de las leyes es compleja y seguramente lo van a ver cuando practiquen en la profesión, y yo me alegro que haya tanta gente vinculada a la psicología que esté trabajando en este tema, y me alegro de este milagro de volver a este tema, y realmente agradezco mucho la convocatoria a mis colegas de la querida Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, ahora se abre el espacio de preguntas, espero que hayan registrado varias. Bueno, Tania, empezamos por vos. Actualmente lo amplié a pacientes con trastorno dismórfico corporal y creo que ahí empezó a ser más interesante. Por eso mi pregunta era cuando ustedes decían, no sé si vale la, digamos, no sé si tiene mucho sentido discutir sobre el tema en sí del acoso. Y a mí me parece que sí, porque atraviesa, los chicos no acosan sobre cosas que no están validadas socialmente. Entonces me parece que por ahí la intervención, por lo menos cuando yo veo a mis pacientes con dismorfia, que son más acosados y más acosadores todavía, los pacientes con TOC también, es como que uno ve que hay como un patrón de búsqueda de perfección que no tiene que ver con algo que al chico se le ocurre, sino que tiene que ver con algo que es social, que viene desde mucho más. Entonces, un poco mi pregunta es, si cuando yo entiendo que las intervenciones que hacen ustedes en el colegio no pueden ser clínicas, por lo cual entiendo que la temática en sí particular no esté en juego. Pero digo, ¿no sería igual interesante por hacer un trabajo en donde veamos realmente cuáles son igualmente las temáticas y tratar desde ahí ver si podemos hacer un nivel de prevención un poco más grande? A los acosos. Porque esto que vos decís del acoso, que pasa al acosador, sí, mis pacientes con dismorfia, por ejemplo,
han sido, en su general son acosadores. Y cuando te estoy hablando de que ellos tienen una dificultad con su imagen y son quienes acosan a otros chicos por su imagen. Entonces, mi pregunta viene a, si nosotros abriéramos, saber más o menos cuáles son las temáticas, porque en Argentina tenemos ciertas patologías con prevalencia mayor que en el resto del mundo, y una de esas es la dismorfia. Justamente porque nosotros somos un país sumamente estético. Entonces, esto a mí me parece que sería por ahí bueno tomar justamente la prevención como también un índice de educación de cuál es el lugar que le vamos a dar a la imagen y si no es esta la temática, porque la obesidad entra dentro, digamos, también de hacer diagnóstico diferencial con la dismorfia. Si no es esta la temática y es otra, si es el mejor jugador de fútbol, digamos, tratar de ver, a mí me parece que sí es interesante tomar los temas como para hacer una campaña, digamos, por ahí más abarcativa. Bueno, a ver si te puedo contestar la pregunta. En principio, cuando un niño, un joven ocupa un lugar, es decir, o se representa a través de un lugar que puede ser el que está hostigando, es el resultado de su singularidad con lo que está valorado por el contexto. No todo niño ocupa un lugar determinado, ¿no? Es decir, porque también esto se pone en discusión. Hay cierta singularidad que favorece el contexto a que se exprese de una determinada manera. Cuando nosotros pensamos en términos de una escuela, es decir, nuestra intervención tiene que pensar desde qué lugar el chico puede ocupar otro lugar que lo favorezca más. Y voy a aclarar algo, yo no siento que mi intervención sea épica ni mi manera de pensar sea una cuestión épica. Creo, tal vez no fui del todo clara, pero considero que es decir, uno genera condiciones para ver si algo ocurre. Nuestra función, desde un lugar de profesionales que acompañamos a las escuelas, es ver si generamos primero que la intervención es un cálculo y puede errar. Generalmente nos equivocamos, pero podemos decir, es una intervención es un cálculo. En ese cálculo puede haber errores, seguro. Es generar condiciones para ver si algo ocurre. Esta es nuestra función. ¿Qué es lo que permite las leyes? Es que esa intervención esté legitimada. Por eso aclaré que me sorprendió, después de tantos años de hablar del derecho del niño, llegar a primaria hace 2 años y darme cuenta que no se escucha al niño. No creo que se promulgue una ley y ocurra un efecto. El tema es que si desvalorizamos todo lo que existe, nos deja impotentes frente a la intervención. Yo creo que el Estado se debe ocupar de esto. Sí, estoy convencida, el Estado se debe ocupar. El Estado se debe ocupar de generar condiciones para que esto ocurra. No creo que el problema sea de abogados. Creo que el hecho educativo supera a un abogado. Es decir, la abogacía lo que posibilita es algo de la legalidad. El hecho educativo es mucho más amplio porque tiene que ver cómo se desarrolla la subjetividad de un niño. Cuando vos planteas esto y vos decís... ¿por qué? Porque cuando... Totalmente. Una persona de 40 años escribe un libro de lo que padeció a los 7. Imagínate todo el padecimiento que uno acarrea toda una vida. Entonces, para ir a lo que vos decís... Cuando uno piensa como profesional de una escuela en generar condiciones para que algo se modifique, no estoy diciendo que se va a modificar, estoy diciendo generar condiciones. Y en esa intervención estoy calculando cómo se generan esas condiciones. Cuando vos planteás, este país es muy estético y las patologías tienen que ver, el sufrimiento de los chicos tienen que ver con esto, estoy totalmente de acuerdo, con el ser alto, con el ser bajo, con el ser gordo, con el todo esto, con el ser flaca, flaco, es decir, todas estas cuestiones que traen tantos problemas, creo que hay muchas maneras de intervenir sobre eso, no es el consejo de aula, nosotros no dedicamos solamente a acompañar a hacer consejos de aula, nosotros acompañamos a las escuelas a poder repensar sentidos. Es decir, para que poder trabajar esto, primero tiene que emerger el sentido, tiene que aparecer esto de las valorizaciones de lo positivo. A partir de ahí se va a poder trabajar. Y uno, es decir, como decía un profesor mío, uno no se acuesta en medieval y se levanta renacentista. Estamos en un proceso para poder ir avanzando en que algo de esto ocurra. Tal vez no ocurra nunca, y eso me queda claro. Yo no soy optimista,
Yo creo, sí, me pone, es decir, me orienta en mi intervención cuando veo un efecto positivo, cuando veo un cambio mínimo, no es la transformación de la subjetividad, pero es un cambio mínimo que posibilita algo enorme para el niño. Entonces, trabajar sobre estos temas, es decir, ¿cómo yo sé que en un grupo de pares esto está tocando? Yo lo sé como adulto, pero también necesito que algo ellos sepan y puedan decir. El consejo de aula trata de construir un decir responsable, no decir cualquier cosa. El encuadre lo que apunta es justamente a poder decir algo de la responsabilidad. Si yo genero este espacio y vamos a decir todo lo que queremos, ¿qué me llevo yo de esto? Que cada uno dijo lo que quiso. Bien. El tema es, con niños, yo tengo que lograr que ellos puedan decir algo del cual poder darse cuenta de lo que están diciendo. Si surge esto de lo que vos planteás, que tiene que ver la cuestión estética, el valor por la belleza y la juventud, ¿no? Todas estas cuestiones, después hay que pensar cómo se sigue trabajando. Que puede ser, es decir, trabajar con los chicos sobre esto y también dar cierta dar información. Después vienen todas las intervenciones y estrategias para poder trabajar este tema. No sé si te contesto. Posiblemente yo haya hecho mal mi pregunta, que es muy distinto. Yo lo que quería decir es que a mí me parece que el trabajo, por supuesto, es para ellos. Yo lo veo en la clínica, me llega el chico que se fue acosado, que ya fue acosado, digamos, que ya tiene una patología esa. Y lo que yo veo es que si pudiésemos intervenir desde las escuelas, generar una cierta responsabilidad y conciencia de determinados temas, sería mucho, yo creo, pues, sería mucho menos consciente. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Puedo, perdóname, ¿puedo completar esto? Completo esto en base y te decir, una de las cuestiones que yo planteé es lo fundamental en la convivencia escolar es el desarrollo de la responsabilidad. Para eso tiene que estar un adulto. Y acá yo cuestiono un poco lo que plantea el doctor Seda, que si sin adultos los chicos se materian, no sé si se materian o no. Pero sí me queda claro que con un adulto, porque lo veo en el efecto, lo veo en las intervenciones. Sin un adulto presente es muy difícil el desarrollo de la responsabilidad, dejarlos muy solos en que aprendan algo de esto. Entonces, sin un adulto presente es muy difícil el desarrollo de la responsabilidad. Ahora, si el adulto no es consciente de esto, en general lo que se hace es se manda a terapia a los niños. A veces tiene más efecto un adulto presente que un psicólogo funcionado. Yo soy psicóloga, claro, también recibida de la UBA. Con lo cual, yo valoro mucho mi profesión. Yo creo que a lo que voy es un espacio que tenemos a todos los hijos, y a que son todos los que justamente la patología de sus padres, empezamos a poder tenerlo un poquito acostado. Nosotros tenemos muchos factores que saben que tenemos un paciente del consultorio o del hospital a trabajar. El colegio es un espacio que nos permitiría a determinada temática, hacer mucha más prevención para que ciertas patologías disminuyan en calidad. Una vez que el chico ya desarrolla una depresión, obviamente que tiene no lo mismo, no todos los chicos, porque son acosados y porque son acosadores, van a desarrollar patologías. Pero digo, tenemos un espacio que me parece que justamente con lo que ustedes están haciendo se ve que podríamos usarlo incluso como prevención para tener menos patologías. Generar condiciones y... Mira, y cierro con esto. Generar condiciones institucionales para el desarrollo de la responsabilidad es preventivo. Bien. Sí, ¿qué tal? Quería preguntarle a Juan... quería hacer un comentario, Juan. Desde mi punto de vista, una persona puede no tener contenidos, pero sí conocimiento. Entonces, nunca no dejar de hablar. Lo digo porque yo soy docente y trabajo con estudiantes, y los estudiantes tienen conocimientos, por ahí no tienen contenido, y es por eso que los dejamos hablar a ellos. Y la pregunta es para Juan, para Pablo y Marina, si cuando dialogan con los estudiantes,
ellos mismos pueden discernir entre los por qué por lo cual lo hacen, es decir, las causas sociales que son históricas como la discriminación y la violencia que mencionaron, y los para qué lo hacen, más centrado en la psicología situacional de los efectos como la humillación, la perversión, el morbo, las relaciones de poder, o ustedes se centran más en la práctica, en los espacios de buena convivencia para que se reproduzcan a toda la institución, en todos los demás espacios, en todos los demás momentos, sin tanta filosofía por parte de los estudiantes. A ver si entiendo la pregunta. Es decir, si nosotros en la... Bueno, este es el rol del adulto, esta es la responsabilidad del adulto, que el chico pueda darse cuenta de algo de esto, el por qué lo hace. Por ejemplo, sí. Bueno. Bueno. Bien. Sí, por eso es tan importante escuchar a un chico. Por eso es tan importante generar las condiciones para que el chico pueda decir algo de lo que le pasa ahí. Si el chico logra decir para qué, logra darse cuenta para qué lo hace, es decir, por ejemplo, porque tiene miedo, es decir, porque el para qué a mí me suena que es para el otro, ¿no? Yo no sé. Sí. Yo estoy pensando ahora que vos lo estás planteando, que el para qué me relanza para la intención sobre el otro. Claro. En cambio, el por qué tal vez me lleve a la pregunta sobre mí, ¿no? Porque yo digo, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Para no quedar yo en el lugar del otro, por ejemplo. Bueno, a ver, por eso, es decir, el tema... Yo siempre lo digo, decir, a ver, esto nos puede llevar a muchas conclusiones. El chico puede sentir cierto gusto por molestar al otro, cierta diversión. Por ejemplo, subir a internet una foto de un compañero desnudo puede generar risa, ¿no? Puede generar diversión. Nosotros nos podemos quedar en ese nivel de análisis, que puede ser esto que ocurra. Ahora, nosotros tenemos que lograr también saber por qué lo hace eso. Es decir, ¿cuál es la finalidad última o una de las finalidades? Nosotros si trabajamos pensando cómo se constituyen los grupos de pares, porque después está la singularidad del niño que atraviesa con el contexto y la valoración de los contextos sobre determinados lugares, ¿no? Sobre determinadas actitudes. Ahora, si nosotros podemos... digamos, descubrir, el chico puede descubrir a través de la posibilidad que le demos de saber por qué lo está haciendo, es decir, él en ese lugar, ¿por qué ocupa ese lugar y no ocupa otro? ¿Por qué ocupa ese lugar? En general, es decir, por eso yo insisto en escena de acoso, en general hay un público, en general el chico no está solo frente al otro, y hay un público que valora y refuerza esto. Si nosotros pensamos en escena de acoso, la intervención pedagógica nos favorece a entender algo de esto y desentramar y ver qué se relanza. Tal vez un chico no modifica nunca. Ahí está. Para demostrarle a los demás, para pertenecer, exacto. Bueno, con respecto a esto, quiero decir una cosa, porque si bien yo expliqué, porque todos quedaron como captados con el consejo de aula, es un dispositivo de intervención, no es el único, digo, ¿no? Es un dispositivo que surge en relación a cuando algo... No, pero digo, también es importante destacarlo, porque también uno a lo mejor lo diviniza o lo lleva a un lugar. Es un dispositivo de intervención que permite ordenar, insisto en esto, en ordenar. Les voy a contar un ejemplo hablando de analogía. Yo a veces... tengo el temor, pero es un defecto que tendré que trabajar algún día en las analogías. Supongamos que yo dos veces por semana o tres veces por semana, depende como tenga ganas, voy a correr al parque. Voy a correr al parque, entreno, si llueve no voy, si me siento mal, depende. Yo probablemente esté en buen estado físico. Sí, entreno cada dos, tres días, depende.
En cambio, hay otra persona que tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, sistemáticamente media hora corre todas las semanas. Va a estar seguramente más entrenada que yo. Entonces, cuando nosotros, como el consejo de aula, tenemos una reunión quincenal de 40 minutos, es apenas una gota de agua, para mencionar esto, porque a veces vamos a las escuelas, me dicen, y con todas las cosas que tenemos que hacer consejos de aula. Es un ratito de 40 minutos cada 15 días. Digo, sin embargo, ordena, se instala una demora. Digo, por mencionar un ejemplo, ¿no? En cuanto a esto. Lo del para qué y por qué, creo entender por dónde va, el por qué va la causalidad, el para qué la finalidad. Obviamente con los chicos estas cuestiones filosóficas no las tocamos, digo, ¿no? Trabajamos, intentamos generar sentidos nuevos, que conmover, como decíamos recién, relaciones que están instauradas. Sabemos que hay una relación con la clínica muy fuerte, obviamente. Si bien la mayoría somos psicólogos clínicos, no hacemos clínica en las escuelas. Tenemos una mirada institucional, social. Digo, es esto, y contamos una tarea nada más. Por supuesto, hay efectos, hay revisiones. Digo, el tema es naturalmente complejo. A veces trabajamos, concretamente nuestra tarea no, pero digamos, sí tenemos relaciones, tenemos encuentros, trabajamos interdisciplinaria. No es lo habitual, digo, no es que vamos con alguien de salud. Igual yo no quisiera mejor. Perdón, sí. Yo quería comentarles y agradecemos que estamos invitados, algunos que somos docentes, que no estudiamos psicología, que no venimos desde la Universidad de Psicología, para empezar a agradecer. Somos varios que estamos. Yo particularmente soy docente del nivel primario. Secundario no estoy ejerciendo en este momento y universitario. En el nivel primario, en particular, tengo primer grado en un turno y sexto y séptimo en el otro. Trabajamos con asambleas de grado, trabajamos en una de las escuelas con el programa, en otras no. La primera respuesta que quería dar es que si bien tenemos estos espacios, no solo que no alcanza, sino que abordamos por ahí desde otras leyes como la Ley de Educación Sexual Integral, en la cual tenemos que trabajar estereotipos, género, el tema de cómo me veo y cómo veo al otro, o sea, no alcanzan los 40 minutos. Sí estamos en discrepancia, por ahí nos tocó que sí se lo escucha el niño en el nivel primario y sí sentimos que después el nivel primario no es escuchado en otras instancias. Llámese, se escucha al nene, se hacen las actas que corresponde al nivel jerárquico de la escuela, del nivel jerárquico pasa a supervisión y después donde tienen que intervenir, por ejemplo, la parte legal, acuerdo con el abogado, no interviene, por más que la ley está hermosamente escrita, donde te dicen y donde después de haber hecho todas las cosas, termina tu alumno internado en un hospital, pese a que hiciste todas las denuncias habidas y por haber, para que no lo maltraten. Y el derecho está vulnerado, la ley está, la aplicás y no sirvió de nada. Entonces, por un lado, hay dispositivos que son muy buenos. Los alumnos vuelven a pedir al año siguiente. Estamos en comienzo de un nuevo ciclo lectivo, donde los chicos vuelven a decir cuándo empezamos con los consejos. Los vuelven a pedir como un espacio. Pero también tenemos la problemática de las familias, que pese que hay una ley que dice de la convivencia escolar y uno la nombra, le hace fotocopia, se la da, la explica, porque uno tiene comunidades que no entienden este marco. Pues estamos hablando y no es lo mismo trabajar como yo hoy en la actualidad trabajo en Villa Urquiza, que es una comunidad, como vengo de trabajar en Ciudad Oculta en el Distrito 20. Entonces, donde uno habla de derechos del niño y le tenés que contar a un niño que sale a cartonear con su papá, donde no tiene las condiciones de vida que están enumeradas pero que no son reales, no es lo mismo. Y donde tenés padres que dicen, yo no estoy de acuerdo en que se exponga lo que piensan los niños, y por más que sea ley, no te lo mando el día de la asamblea. ¿Tenés casos así? Sí, por más que están las leyes puestas, y donde los chicos hablan, y donde después de que los chicos hablan y se interviene, y nosotros hemos tenido vínculos saludables en el grado, ¿sí? Donde el chico después lo sacan de ese distrito y lo mandan a otra escuela, entonces hay que empezar con el otro distrito, otra vez el dispositivo, para que este chico no sea vulnerado. No es tan sencillo y los consejos de aula se hacen, se trabaja cada vez más realmente, pero bueno, no solo son, primero que los 40 minutos es mentira, siempre son 60, 80, porque se va el tiempo y los chicos piden ese espacio,
pero además se trabaja con otras cuestiones y todo lo que tiene que ver con estereotipos, el uso de la publicidad mediática y lo que generan los adolescentes. Tenemos chicos en tercer grado, nenas que no quieren comer para no engordar. O sea, la situación es mucho más compleja, no alcanza desde un consejo de aula. Sí, también no alcanza la cantidad de profesionales que hay en educación. Uno pide el equipo de orientación donde necesitas el psicólogo en la escuela y viene 4 meses después. Entonces, bueno, ¿puedo comentar algo en relación a esto? Cuando uno piensa en un dispositivo de intervención, está pensando, primero pensamos a nivel masivo en cantidad de escuelas. Pensamos un dispositivo de intervención que implica varias cosas, son un conjunto de intervenciones a nivel general. Uno quiere, por ejemplo, ¿no?, cómo trabaja la participación en todas las escuelas de primaria, supongamos. Entonces pensás en construir un dispositivo de intervención, lo introyectás a las instituciones educativas. Ahí te retorna después todos los matices, las diferencias, las complejidades y lo que queda por fuera. A partir de ahí implica empezar a trabajar con todo aquello, digamos, que no sale como uno quiere que salga. Insisto, es decir, no es que hay una receta, una intervención. Uno interviene y tiene efectos, vuelve a intervenir sobre los efectos y así. Y vuelvo a insistir con esto, por eso comenté al principio el honor que yo tengo al compartir la mesa con María Elena, porque gracias a ella supe lo que es trabajar dentro del sistema con un consejo de derechos de los niños, niños y adolescentes que intervenía de otra manera. Es decir, no son las leyes, son la gente que ocupa lugares, son las intervenciones, los cálculos, es decir, qué pienso yo, cómo actúo con los efectos de mi intervención. Es muy complejo, pero si yo aplasto las diferencias, ¿por dónde intervengo? Si todo es igual, todo me genera el mismo efecto, nada, es decir, yo pienso que porque genero un consejo todo me va a ir bien, y no. Yo planteo el dispositivo, lo que vos decías, es decir, me retorna que una familia no quiere, bueno, ya no trabajo con 25, trabajo con esa familia. Es decir, por eso uno va trabajando, piensa este trabajo a mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, es un trabajo constante de pensar de cómo se interviene. Sí. Yo quería aportar, en parte lo dijo la joven que habló recién desde educación, que en el tema de la discriminación que sufren chicos y chicas en las escuelas, también hay que agregar toda la temática de estereotipos de género. Es justamente lo que dijo recién, o sea, también se aborda desde la capacitación, talleres, una ley que también está incumplida, la Ley de Educación Sexual Integral, que es un gran desafío y al mismo tiempo muestra la resistencia también interna, ¿no? La resistencia del sistema educativo y la resistencia, y también recuerdo cuando yo estuve en el Consejo de los Derechos, que Marina recuerda con tanto cariño, que la verdad había mística, había épica, había toda una cosa de trabajar por la implementación de los derechos de los chicos. Entonces trabajamos codo a codo con las escuelas, con los COE, con los ESAC, con la Guardia Permanente de Abogados. Esto hoy lo que vemos es que se ha burocratizado un poco y es por eso tardan por ahí la respuesta, no sé, un tiempo, y esta sensación de malestar que yo veo y que me apena mucho, porque también en reuniones de este tipo, cuando yo digo, bueno, pero está la Defensoría Zonal, todo docente que ve una vulneración de derechos grave, que no puede resolver la escuela, que no puede resolverse dentro del Ministerio de Educación, tiene que trabajarlo con la Defensoría Zonal o llamar a la Guardia de Abogados. No responden, se levantan las manos, no responde la Guardia, la Defensoría Zonal tarda muchísimo, tardan meses ahora en dar turnos, no todos los equipos, ¿no? Porque es heterogéneo. Bueno, yo lo que les quería aportar, cuando estaba en el Consejo hicimos un plan con el Ministerio de Educación, hicimos una campaña de difusión de talleres de derechos en las escuelas,
con derechos humanos de los niños y prevención del embarazo adolescente, prevención de la violencia y también talleres de sexualidad, por supuesto. Y muy pedidos por las directoras de las escuelas los talleres de sexualidad y prevención del embarazo adolescente. Y tuvimos un solo, cubrimos hasta la mitad de las escuelas secundarias, primeros y segundos años, por razones de presupuesto. Eran años difíciles, no teníamos posibilidades en ese momento de cubrir todo. No teníamos ley todavía de educación sexual integral, sin la ley. Y tuvimos una sola madre que se opuso y su alumna, me acuerdo siempre en el colegio 9, el de Flores, el de la calle Condarco, la alumna vio todo el taller desde la ventana, porque se instaló en la ventana, la madre se había opuesto, por eso... bueno, yo lo que les quiero aportar, que me olvidé de decirlo en la intervención porque no me alcanzó el tiempo, cuando el Estado no da la respuesta que corresponde, cuando el gobierno de la ciudad o el gobierno de la provincia no da, cada efector no cumple con su rol, en este caso Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Defensoría Zonal, hay organismos de control. La Defensoría del Pueblo, las Defensorías del Pueblo son organismos de control. El equipo en el que yo ahora trabajo justamente orienta y monitorea los equipos de niñez, adolescencia y género de la ciudad. Así que pueden conectarse con nosotras cuando tengan problemas que atraviesan la vida de los chicos y los canales habituales no lo resuelven, nosotros podemos intervenir. Es la Defensoría del Pueblo, tiene la web www.defensoría.org.ar y en todo caso después les anoto el mail, es infanciaygenero@defensoría.org.ar. infanciaygenero@defensoría.org.ar. Así que a disposición de ustedes. Hola, me presento, soy psicóloga clínica, además profesora de arte y hace muy poquito estoy como psicóloga institucional en una escuela secundaria en la que trabajé hace muchos años y estudié. Bueno, además de los acosos que ustedes contaban, en esta escuela en particular hubieron denuncias por acoso sexual. Justamente me anticipaste esta cuestión de la educación sexual integral que se venía trabajando. La denuncia fue por una situación fuera de la institución que remitía a una escena de 2 años anterior. Yo ingresé después como psicóloga en la institución y la verdad es que estaba colapsada en violencia, no se podía convivir de ninguna manera. Y también la pregunta va hacia la cuestión legal, porque había como una desidia, no se sabía, más allá de que habían recurrido un montón de organismos estatales, no se sabía cómo intervenir, porque la justicia obviamente tiene tiempos legales que son mucho más lentos de lo que sucede en el día a día, y el no poder verse durante casi 10 horas, porque estaban desde la 1 hasta las 10 de la noche, bueno, no 10 horas, pero un poquito menos, continuamente en el aula, la persona que se sentía que había sido acosada sexualmente, o sea, ya menores, y no solo era en el aula entre ellos dos, sino que se había generado en toda la institución temor a que, porque se lo nombraba como el violador, tenían scratches por todas las paredes, en la calle, en la puerta. Entonces, chicos de primer año se sentían con temor a no querer asistir más a la institución. Digo, bueno, ¿cómo piensan una situación así y cómo abordarla? Después les cuento cómo terminó. Que no terminó, digamos, está en proceso legal igual, pero fue. Es difícil porque ahí se juntan varias cosas. ¿El acusado era mayor de edad? Menor, los dos menores. Es complejo porque 17 años. Nosotros tenemos un principio que es el principio de inocencia y aparte el trámite, esto pasa con el abuso y con cualquier otra situación que esté judicializada, generalmente se espera a la resolución judicial y en base a eso uno podría decir, bueno, listo, si fue condenado en sede judicial, yo puedo tomar la misma medida, pero tengan en cuenta que es, como bien dice la profesora, la licenciada,
una causa judicial de este tipo puede llevar años, años y años. Entonces aquí aparece, me parece que las otras medidas que salen, porque yo coincido, no todo es legal, no todo es judicial, hay otras posibles intervenciones a través de prevenciones, donde uno puede, solamente ya aplicando la 223 tenés herramientas legales como para manejar la porque una falsa, una crítica injusta sobre la 223 era que eliminaba las sanciones. No es cierto. Se eliminan las, ya lo explicó muy bien la licenciada, las amonestaciones, pero existen sistemas de sanciones. Pero además existen sistemas preventivos con los cuales se podría separar, incluso digo más, se podría cambiar de escuela, que no es necesariamente una expulsión. Lo que no se permite nuestro sistema es expulsar al niño del sistema educativo, pero sí se puede gestionar perfectamente una salida de un colegio para entrar a otro en el marco de un conflicto. Y déjame que te diga una cosa más, perdóname que ahora, porque en esta clase de, no quiero usar la palabra delito, pero en esta clase de conductas no se puede esperar necesariamente la prueba perfecta. Acuérdense lo que le pasó al Papa Francisco. Fue a Chile y cuando le hablaban de los abusos contra niños cometidos por funcionarios de la Iglesia, dice, no, pero si no me traen pruebas, fue un desastre, un escándalo, y ahora tuvo que pedir perdón, diciendo, no, alguien, un abogado, alguien se le habrá acercado y le habrá dicho, ¿cómo le va a pedir pruebas sobre hechos? Entonces, ahora pidió perdón y dijo, no se pueden pedir pruebas. Y entonces, nosotros no podemos juzgar, no podemos decir, bueno, es culpable, no sabemos. Pero está claro que acá hay un evento donde ya el sistema legal está funcionando y uno tiene herramientas administrativas para separar al joven, porque realmente si esa situación de 10 horas... Y lo que sucedía juntos, es que esto se intentó hacer y los dos padres, por esta cuestión de que ambos eran inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario, ninguna de las dos familias quería cambiar a su chico. Además, es una escuela muy específica porque tiene orientación artística, con una carrera, doble carrera, hecha hasta quinto año. O sea que había una cuestión muy fuerte de que ninguna de las dos familias quería que su hijo quede en desventaja, con cierta lógica de igualdad, digamos, hasta que... Entonces, esto también empeoraba la situación. De hecho, o sea, ninguno de los dos se fue, porque tampoco era una decisión... La 223 se aplicó, digamos, con consejos de convivencia, todo esto se llevó a cabo, pero esta cuestión de que ninguno... ¿El consejo que... Yo quiero escuchar su opinión antes de decirles cómo terminó, a ver, ¿qué se imaginan, cómo intervenir? El malestar, se tornó escolar el malestar institucional. Exactamente, si la escuela no puede decir esto, no lo trabajo, porque hay un malestar institucional. Pero la denuncia de la chica sobre el chico no es un tema a trabajar en el Consejo Escolar de Convivencia. No, tenemos, por eso, es decir, hay que ser muy ordenado para no equivocar la intervención, porque son temas muy complejos, muy sensibles de la época, que interpelan a las escuelas. Por eso lo presenté. Toda el movimiento de mujeres.
campañas de Ni Una Menos, las campañas contra la violencia de género, se han instalado con mucha fuerza. Incluso denuncias de chicas que relatan situaciones de abuso de las que no fueron conscientes cuando se cometió el abuso. Se vieron después en terapia, por ejemplo, varias de ellas en terapia o participando en un taller de género, tomaron conciencia de que eso que les pasó, que a ellas las mortificaba, una relación sexual que no había tenido, digamos, una situación placentera, pero que no entendían bien, porque se trata de chicas, chiquitas de 14 o 15 años, vieron que en realidad había sido una relación no consentida. No, quizás no podemos llamarla violación, pero una relación no consentida. Nosotros trabajamos un protocolo de violencia de género en las escuelas, a pedido de los alumnos. Ya está. Ah, porque esto es un pedido. Enviamos educación, Andrea Bruso, la subsecretaria, lo estaba estudiando y estamos esperando una respuesta. Ah, nosotros incluimos consultas al Consejo de Convivencia. Es difícil, es uno de los temas más difíciles, por el principio de inocencia, pero también hay que tomar medidas que son que no se entiendan como sancionatorias, sino cautelares, que son de protección de las víctimas. En este caso son víctimas de abuso, entonces hay que abordarlo. Les digo breve. Una separación de turno, de curso. Eso se resolvió finalmente en el Consejo de Convivencia cuando ingresé, que se lo separaba. Y ya está para sí. Pero a través de los chicos, digamos, llegaron con el centro de estudiantes, profesores, padres, o sea, toda la comunidad educativa, se concluyó que, bueno, que sí, que lo más saludable era estar en distintos cursos equitativamente con sus compañeros en un turno uno y en el otro turno con sus compañeros porque hacían dos turnos. Cuando esto se les va a comunicar a los padres de los chicos, llega una restricción legal que, bueno, el alumno en cuestión se tenía que ir de la escuela. Y así terminó con un pase hasta que la justicia lo resuelva, digamos, este es el fin. ¿Terminó que se fuera de la escuela? Y sí, una restricción legal. Un juez civil, porque la chase, la joven hizo una denuncia en la bebé, ajá, finalmente, porque nadie resolvía nada en la escuela. Y porque no la calmaba que cambiaran de curso solamente. Pero bueno, están esperando el protocolo y es un tema que surge en la comunidad. Sí. Quisiera, perdón, voy a interrumpir, lamentablemente. Quisiera hacer un pequeño comentario y ya después cerrar esto. Como ustedes ven, el intercambio se hace intenso por el interés y por lo álgido de estos temas que estamos tratando. Me da la sensación, nos da como equipo, como un humilde equipo de investigación y de práctica en la temática desde el año 2006, que hay una gran dispersión y una gran fragmentación de intervenciones y de prácticas, al punto tal que cuando nosotros visitamos desde ese año 2006 perseverantemente las escuelas, encontramos allí equipos, la verdad, muy desinformados de sus posibilidades, de pedir ayuda, a quién, cómo, cuáles son los pasos. Me da la sensación también que es la propia sociedad la que no tiene ni idea de cómo se tramitan estas cosas y cómo unos aparentemente simples problemas de relación de los chicos en la escuela llegan a formar parte de un marco legal. Me pregunto si, antes de haber diseñado una bonita ley o haber pensado en la judicialización de estos casos,
no habría que haber ordenado un poquito antes ese marco de la prevención, no habría que haber optimizado la información a la sociedad en el sentido este, ¿no es cierto?, de que le mostremos ciertos caminos que son los que hay que recorrer, ciertos tiempos de la burocracia que son los que hay que esperar, ciertas respuestas que la justicia no puede dar, en fin, un tiempo previo, porque lo que nosotros estudiamos es que los países de Latinoamérica que han sacado leyes en relación al acoso escolar no han mejorado la situación por la simple existencia de esa ley. Así que bueno, esto era un poco mi comentario también por la práctica que nosotros desarrollamos y por las dificultades con las que nos encontramos, que están en un platillo de la balanza y en el otro platillo también están las grandes voluntades y los grandes esfuerzos de los maestros, a veces de los directores, incluso en muchísimas familias, la necesidad de saber. Y entonces encontramos una brecha terrible entre lo que se podría armonizar y unir y lo que queda desunido y sumido en la ignorancia, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco muchísimo, pero muchísimo. Y para nosotros un lujo, un lujo.